Bai, bueno, guztioi, hasiko gara gaurko plenoa, Forosoko bilkura. Bienvenidos y bienvenidas a todos, buenos días a todos los concejales y concejales, al público que nos acompaña. Vamos a dar comienzo al pleno de hoy con el primer punto del orden del día. Que es udala eratzen duen 2019ko ekainaren 15ko eta 2019ko ekainaren 12ko batzarreko aktak irakurtzea eta onartzea. Esto es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 15 de junio de 2019, que fue la de investidura de ayuntamiento, aquí llamada constitutiva de ayuntamiento, y el acta de la sesión de 12 de junio de 2019. Bala, José, ¿os eres a Terik? ¿Has salido a dos o se la han buscado con él? Se la buscatu poden. Bai, alderantzi, idoi egizak ez du parte hartuko, eta gero, manbarriko arrela, Como decía antes, cuando se someta a votación el acta de 12 de junio, votarán los concejales que en aquel momento estuvieron presentes, y cuando se haga votación el 15 de junio, lo mismo. Es el que se haga con la sesión en el siguiente punto. Baudan, epamenik ez badago, buskatuko dugu. Aldeko botoak? Lehenengoa, amabostekoaren. Aldeko botoak? Ama, ¿está? Bai, baukun jarretuko dugu. Bigarren puntua, EH Bilduko Izaro Gorospiri Bidaurrazaga zinegotziaren kargu hartzea. Toma de posesión como concejala de EH Bildu de Izaro Gorospiri Bidaurrazaga. Como ya nos ha adelantado la señora secretaria, Izaro no pudo comparecer al pleno de investidura y por tanto no ha podido tomar posesión de su cargo hasta el día de hoy. Entiendo que simplemente da cuenta de ello, ¿no, Cristina? Esta es la cuenta y de que se han cumplido los trámites de marca la ley, que son todas las relaciones de bienes y derechos y de causas de incompatibilidad. Y además, bueno, cuando se constituyó el grupo municipal de EH Bildu, pues ella firmó diciendo pues, que se incorporaría en el momento de tomarse posesión. Pero la ley marca, bueno, pues es acertada, o sea, tomar conocimiento de la toma de posesión. Pues son Vietori y Salo, aunque ya estamos viendo por aquí, pero bueno, lo decimos también de una manera formal. Urrengo puntua, udal talde politikoen eta bozeramaileen berri ematea. Dar cuenta de la actual constitución de los grupos políticos municipales y de sus portavoces. Esto lo hicimos o complementamos ya los dos grupos políticos por escrito en su día. Un segundito, tengo por aquí los documentos. Y daremos cuenta de ello. Efectivamente, EH Bildu se constituyó un grupo político, lo hizo formalmente mediante escrito, indicando que su portavoz será David Cristelo Domínguez, y el grupo municipal del PNV hizo lo propio, constituyéndose en grupo político, indicando que en su caso la portavoz sería doña Elizabeth Uribar Uriarte. Así que este trámite está cumplimentado y se ha dado cuenta de ello. Daniel, ¿ustedes? Gu gomendatzen dugu nuke, gu jorratu nahi dugula, bozera maitza partekatu da, bai? Gu guzti dugu talde izaera berrezteko, ahot guztiera, no? Aniztasuna, bermatu behar dugula, eta gu nahiko nuke posible denean, gu erabiltzea bozera maitza partekatu da. Komentaba que nos interesaba ir a nosotros trabajar desde la portavocía compartida. Que creemos que es una parte de nuestro estilo, que nosotros para tener esta identidad del grupo también creemos necesario que las voces tienen que ser plurales. Entonces pedimos que podamos nosotros trabajar de esta manera. A ver, yo entiendo que no tiene que haber un único portavoz, porque es el interlocutor entre el ayuntamiento y el grupo municipal. Baguan, hau esan da, garaituko dugu, laugarren puntuak. Udalbatzak
Bai, horrela da, ezta? Bai. Bai, udal batzak egin beharreko batzarren maiztasuna zehaztea. Es decir, determinar la periodicidad de las sesiones a celebrar por el pleno del ayuntamiento, para que se nos entienda cada cuánto celebraremos pleno. En este sentido, la propuesta de este alcalde y este equipo de gobierno es continuar, como veníamos haciéndolo hasta ahora, pero le doy lectura para que quien no lo sepa o nos esté escuchando lo entienda. Un segundito. Bueno, es la propuesta del alcalde que se os ha facilitado. Bien, la propuesta que se lleva al pleno es la de celebrar sesión plenaria ordinaria cada dos meses a las 7 de la tarde, como veníamos haciéndolo, el jueves que corresponda de la segunda quincena de los meses impares, declarando el mes de agosto como inhábil a efectos de celebración de sesiones ordinarias. Esta sería la propuesta que hacemos al pleno. ¿Os gusta que me lo gusta? Pues buscatzeko, mesedez, aldeko botoa. Amen. Bien. Quinto punto del orden del día, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía en materia de nombramiento de tenientes de alcalde. Se os ha dado cuenta también con la información previa que se ha enviado a los grupos políticos. Aquí está. Mediante decreto 418 de 2019 de 16 de julio, se ha nombrado en Manuel Ángeles González teniente de alcalde. Como se trataría de acción de cuenta, entiendo que podemos pasar al punto siguiente. Bien, en la sexta sería Tokiko Gobernu, Guatzar Arrio Busco, Parcatu. Pues va, ¿vale? No, pues va, no, pues va, no, pues va. Se va, no, pues va, no, pues va, bien, vale. Bakoa seigarren puntua, proposta relativa a la Junta de Gobierno Local, Tokiko Gobernu Batzarrari buruzko proposamena. La propuesta de este equipo de gobierno que está alcaldía es la siguiente. Sí, vale, me estaba liando porque en el punto anterior yo creo que correspondería también dar cuenta de los efectos de concejalías delegadas que se me han elaborado. Se viene más adelante. Yo creo que sí, te diría más adelante. ¿Te hace ninguna comisión de las comisiones? Sí, ya, pero no es mucho. No, ni el 9, el 9, pero ya se lo vale, se lo había, se lo había. Pues ahí me lo he dicho. Mandamos entonces el punto en el que estábamos, que era el educativo, la propuesta. Vaya, es que de casco. Digo que volvemos entonces al punto en el que estábamos, que es la propuesta relativa a la Junta de Gobierno Local. Bien, vamos a ver, ya sabéis lo que se establece con ley. Por ley, correspondería a la alcaldía proponer al pleno del ayuntamiento, pues la creación o no, de esa llamada comisión de gobierno o junta de gobierno local, como la entendemos coloquialmente. Al estar en pleno en un municipio con menos de 5.000 habitantes, no es preceptiva, esto es, no es obligatoria la constitución de la junta de gobierno. No obstante, y de conformidad con lo expuesto en los artículos 20 de la Ley de Bases de Régimen Local y en el 35.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, puede ser constituida cuando así lo acuerde el pleno a propuesta de alcalde. Sin embargo, la propuesta de este equipo de gobierno va a ser que, tratándose de un órgano cuya creación es obligatoria para un municipio del tamaño del nuestro, en principio nosotros nuestra propuesta es la de no conformar junta de gobierno. Y eso es lo que sometemos, es la propuesta que sometemos al pleno. Se os era en la Pacheco, que es. Orduan buscatuko dugu, aldeko botoa. Aldeko botoa. Aldeko botoa. Vale. Nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean competencia de pleno. Oso gubikuraren, eskumenekoak, bidea normano, kolegia zuetan, udal batzako ordezkariak izendatzea. Bien, en este sentido, la propuesta es la siguiente. Os la hemos facilitado por escrito y, si queréis, la voy desgranando, o es lo correcto, ¿no? La voy desgranando. Bien, la propuesta que se efectúa al pleno es la siguiente. Por lo que se refiere a la Mancomunidad de Servicios de Ribecosta, en los diferentes órganos, la propuesta que hacemos al pleno es la siguiente. Para la Junta Plenaria, como titulares, Elizabeth Ibibarí y Manuel Martínez, y como suplentes a esa Junta Plenaria, Nieves San Sebastián y Leire Bonilla. En la Comisión de Asuntos de Pleno, como titulares, Elizabeth Ibibarí y Manuel Martínez, y como suplentes a esa Comisión de Asuntos de Pleno,
Nieves San Sebastián y Leibona. Para la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, como titular, Elizabeth Uribarri, como suplente, Iván Lardines. En la Comisión de Sostenibilidad, el titular sería Íñigo Azpiunza y el suplente, Iñaki Sáenz. En la Comisión de Bienestar Social, el titular, Nieves San Sebastián y la suplente, Guido Gondra. En la Comisión de Euskera, el titular, Iñaki Sáenz y, como suplente, Elizabeth Uribarri. Y en la Comisión de Cuentas y Hacienda, el titular sería, como nuestra propuesta es que sea, Iñigo Lardines. Y la suplente yo mismo, Elizabeth Uribarri. Esto por lo que se refiere a los órganos de la Mancomunidad de Servicios de Vida y Costa. En cuanto a otros, otras entidades de carácter supramunicipal, lo que proponemos al pleno es el siguiente. En el Consejo es lo siguiente. En el Consejo Escolar del Colegio, la titularidad la proponemos para Nieves San Sebastián y como suplente de Gondra. En el Consorcio de Aguas, Elizabeth Uribarri como titular y Iñigo Lardines como suplente. En la Junta de Patronato de Fundación El Orbe, como titular Daniel San Sebastián y como suplente Leire Gondra. En Bilbao Metrópoli 30, como titular Iñaki Sáenz y como suplente Iván Martínez. En la Junta Rectora de la Fundación del Museo Presencia Butrón, como titular Leire Gondra y como suplente Iñaki Sáenz. Y en Jata Hondo, titulares Iñaki Sáenz y Elizabeth Uribarri, salvo error, no se prevé aquí designación de suplentes, ¿verdad? Y luego nos quedaría el Consejo de Administración de Premisa, en que, como sabéis, la presidencia corresponde a la alcaldía y entre los cinco de los cuatro vocales, Parcatu, nosotros por nuestro grupo proponemos Manuel Arguínez, Guilherme Gondra y, bueno, a Bildu, pues llegaremos un momento de señalar a los que consideréis los dos que consideréis más correctos. Y si queréis hacerlo y terminarlo ahora. Pues casual, Premisa. Premisako kontseiluan parte hartuko dute EH Bilduren izenean, baina Dardin Arak eta Aitor Garraza. Alkatearen baimenarekin. Gauzatua, galdera bat, komunitatearen ordezkaritzari dagokionez, gustatuko litzaiguke jakitea ze irizpidea galdetzen diren ordezkaritza horren banatzeko. Hau da, ulertzen du, zinegotzi dira datuak, ondak direna, hainbat komisioetan, baina ulertzen dugu badaudela organo gobernu batzuk, non hainbat erabat buskatzen diren, hau da, junta plenari, eta kasunetan, bero, la Comisión de Asuntos del Pleno, eta osatuko entzera dute, bi organo hauetan, zer bizkide erabiltzen dituzuen, ordezkaritza banatzeko. Eta katoliko, konkretu biz, zein junta plenaren eta komisioen esu esu txino? Ez dut, 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 de la repartición de los representantes y las representantes en la Junta Plenaria y la Comisión de Asuntos del Pleno de la Comunidad. Bueno, venga, esa, Parcatu. Bueno, ¿qué criterios utilizan? Parcatu, es decir. ¿Qué criterios utilizan? Sí, ¿qué criterios? Vale, vale, vale. Bueno, los criterios que se utilizan es que entendemos que alcaldía, y gerencia de alcaldía, por absoluta lógica, tiene que estar al frente de todos los órganos decisorios de la Comunidad de Servicios de Vía y Costa. Ese es el fundamental criterio. Si no está, o sea, si alcaldía y gerencia de alcaldía tiene que estar perfectamente al tanto de los asuntos de Junta Plenaria, de Comisión de Asuntos de Pleno y de Junta de Gobierno. Y después, respecto al resto de órganos, bueno, no habéis preguntado sobre ello, pero se trata de tener una cierta coordinación, ¿no?, entre la cartera o la responsabilidad de cada concejal y cada concejala y su correspondencia en la comunidad para que haya esa correspondencia entre las carteras y las responsabilidades que se tienen en el municipio y las que luego hay que gestionar a nivel de mano. Vale, mirar, no recibiré a dos dobles. Caso de tan lehintzaren anistazun ideologikoa alde batera uste nari dela eta gure proposamena da gutako bat egotea junta plenarian eta Comisión de Asuntos Plenarios. Hau da, manatzea kasuretan lehintzean dagozkigu bi ordezkari, mankomunitateko bi ordan hauetan eta gure proposamena hori da uste dugu bainera egun ikosako udalaren osaketarako bilkura guztiak egin dira. Bilkura horietan, dakizuenez, egiten da, ben bezala, euskartzen da, zenbat ordezkari izango duen alderdi politiko batutzak, y la representación real de la comunidad, o sea, tenemos la proporcionalidad, debería de ser de 7 representantes para el PNV, 5 representantes para EH Bildu, 1 para el Carrequín Podemos, otro para Independientes de Vox, otro para el PSOE. Hoy en día, esa proporcionalidad
no se cumple. La realidad es que en la comunidad había 12 representantes de PNV, 2 de AC Bildu y 1 de PSOE. Estamos hablando de 8.700 votos por parte del PNV, 6.500 votos de AC Bildu. Creemos que en la comunidad también tiene que estar representada la diversidad ideológica que representa, en este caso, que está representada desde Verano hasta Lemoiz, y en este caso creemos que no se está haciendo. Entonces, por ello pedimos que AC Bildu tenga un representante, en este caso de Plencia, en la Junta Plenaria y en la Comisión de Asuntos del Pleno. Si no, pues estaríamos convirtiendo, creemos, la comunidad en un órgano opaco, y creemos que es de interés de todo el mundo que sea un órgano transparente donde se represente la diversidad ideológica de este debate. Una duda que me surge de carácter de tipo procesal, y que sea una propuesta significa que no se ha votado, simplemente es... Vale, antes de eso, y por contestar, perdón, digo que estos argumentos se reprodujeron en el 2015 por nuestra parte, cuando vosotros os sentabais aquí, con los independientes, nosotros, en virtud de ser la fuerza política más votada en el 2015, escribimos argumentos parecidos con... convencidos de que efectivamente, en virtud del resultado electoral que habíamos obtenido, nos correspondía al menos, aunque no se nos dieron concejalías, si una representación en la gran comunidad, y se nos dio literalmente con la puerta, se nos cerró la puerta a esa opción. Y me llama la atención también que, habiendo estado gobernando, no tú, pero sí parte de tu equipo durante 4 años, no haya sido esta una cuestión que hayas llevado a la comunidad de Vicosta para tratarla o para promover, en su caso, una modificación de esos estatutos. Quizás sea porque, por lo que se nos ha trasladado, es que ibais poco, o se tenía poco interés por ir a la banco. Yo creo que cuando haya, si hay una modificación de estatutos que así lo permite y se regula a esa forma de entender, una forma más equitativa, si ese criterio prosperara, podríamos quitar a ese tipo de representación. En este momento me adelanto mi opinión sin ponerla en común con el grupo, no lo veo. Creo que en este momento es quien tiene el gobierno, quien tiene que estar al tanto de los asuntos que ahí se dan, y no veo tampoco, en principio, motivos para que representantes políticos, si no tienen en este momento responsabilidades, que no digo que no se tengan en la oposición, pero me refiero a responsabilidades de gestión, pudieran tener allí una representación. No lo veo. Sin perjuicio de que, si lo es más oportuno, pasamos a votar. Por supuesto, se hace esa propuesta, se plantea formalmente y se somete a la votación del pleno. Por alusiones, vamos a recoger el día de aquí, porque era el evento del criterio bajo, al de abogado, utilizaste sí en un argumentario parecido en ese caso, pero hay una diferencia sustancial de las reuniones previas mantenidas, que tuvo reuniones previas mantenidas para daros a conocer cuál iba a ser nuestra posición, y se os instó a ver si qué intención tenía respecto a la comunidad, no hicisteis nada, y luego en el pleno es verdad que AC Bildu mantuvo otros criterios en el que se decidió dar representación a aquellos partidos que estaban en el equipo de gobierno. Eso es cierto, pero tampoco podemos olvidar que en la legislatura anterior de la mancomunidad, la sobrerepresentación del PNV también era superior a lo que le correspondía proporcionalmente, es decir, nos correspondían 7 representantes y teníais 8. En este caso, a AC Bildu le correspondían 4 y teníamos 3. Y aunque los estatutos de la mancomunidad no estén todavía modificados y atiendan a la proporcionalidad de los pueblos, nos corresponde a los pueblos también hacer un ejercicio, porque al final, mucho que los estatutos no esté así recogido, desde el pueblo se podría tener en cuenta la diversidad ideológica y dando ejemplo en este pleno. Director, pudiendo estar de acuerdo con esa filosofía, por eso decía que me extraña que en 4 años que habéis tenido gobernando no hayáis llevado de una manera formal esa inquietud a la propia mancomunidad, incluso instando, promoviendo o proponiendo una modificación de los estatutos que contemplara una representación por parte de los grupos políticos más equitativa a vuestro entender. Cuando llegue ese momento y se cambien los criterios, bueno, pues hablaremos seguramente de otra cosa. Por hacer un poco de memoria personal, pero es que esa propuesta de cambio de estatutos se realizó en la legislatura 2011-2015 y fue coartada por la representación del PNV en la mancomunidad de Vicosta. Eso es así. Respecto a ir poco y por alusiones, hemos ido cuando hemos podido, porque lo que hemos primado ha sido siempre la defensa de los intereses de Plencia en Plencia.
Y luego me ha derivado todo lo que ha dicho Héctor, por supuesto. Muy bien, pues si queréis votamos la propuesta vuestra, o no sé si con lo que se ha hablado aquí, a lo que me conviene, hay que admitirlo de alguna manera, quiero decir, o simplemente se somete a votación, hay que admitirlo como si fuera una moción. Digo, pregunta. Bien, pues entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Por la oficial y por la de ellos? Bien, pues pasamos a votar la propuesta que ha formulado el político de H. Bildu, en el sentido, me corregís si no lo expreso bien, que ha hecho el concejal de Barra, en el sentido de que solicitarían que H. Bildu tuviera un representante en Junta Plenaria y en Comisión de Asistencia Pleno, ¿correcto? Esa sería la fórmula. Bien, pues esto es lo que vamos a someter a pleno. ¿Alde como toa, mesedez? ¿Contra como toa? Azteko, esa. Orduan, bost, alde como toa, bost, eta zei kontra. Eta, orain, bostkatzeko dugu, alkatetzak edo, gure taldeak proposatzen duen proposamena, para la redundancia. Es decir, que llevaríamos ahora a votación la propuesta de nombramiento si os hemos oído al comienzo. Borduan, alkamenik ez badago, buskatuko dugu. Aldeko botoak, mesedez, sei boto. Aldeko botoak, kontrakoak, bos, kontrakoak, eta ez dira horretak. Orduan, onartzen da, alkateak proposatzen duen proposamena. Bai da, zazpigarren punto, zortzigarren punto bai, batzorde informatiboak sortzea eta osatzea, ez da? Creación y composición de las comisiones informativas. Bai. Informazioa unian bai daukazue. Digo que ya tenéis esta información previamente proporcionada, por escrito, las comisiones informativas, bueno, tiene un poco los antecedentes para situar el asunto. Lo que prevé la ley es que las comisiones informativas, tanto en su denominación como en el área de los asuntos de su competencia y número, se decidirán mediante acuerdo adoptado por el pleno de la corporación o propuesta de la mayoría. En ellas deberán tomar parte todos los grupos políticos representados en la corporación y el único requisito que la ley exige para su composición es el respeto al principio de proporcionalidad, no estableciéndose un número máximo de integrantes. La propuesta de este equipo de gobierno es crear las siguientes comisiones, integradas cada una de ellas por 5 miembros, con la siguiente proporcionalidad, 3 de AJPNV y 2 de HBIU. Y las comisiones que pretendemos crear son las que están ahí reflejadas y creo para que quede constancia. La primera sería Personal, Cuentas, Hacienda, Administración y Seguridad Ciudadana. La segunda, Urbanismo, Obras y Servicios. La tercera, Barrios y Relaciones con la Ciudadanía. La cuarta, Desarrollo Económico, Turismo, Comercio, Empleo y Medio Rural. La quinta, Comisión Euskara. ¿Vale? La sexta, Igualdad, Cultura, Juventud y Comunicación. La séptima, Acción Social, Tercera Edad, Infancia y Educación. Una octava comisión que sería la de Medio Ambiente, Río, Puerto y Playa. Y por último, novena, Deportes y Fiestas. Esta es la propuesta que traemos a pleno. ¿Se usa el saco? Ahí está. Bueno, pero de repente está la tercera, a todo parte, pero me van a decir que comisión ya vuelta. Google, grande, que hay cuatro vacantes. Denbora hausirekin jakin izan dugu honen berri eta denbora erabagoekin izan ezkero idatxeta ekarriko genuen badalpago gure aldetik dana prestatuta eta ez dakit hemen nahaos ezatea edo idatxiz pasatuko dugu. Yo le decía a Yedeli que a veces se crean las comisiones y luego ya vosotros con escrito por todos designáis a cada uno de vuestros miembros en la comisión. O sea, no hace falta que sea ahora. Vamos todo en septiembre, pedirlo en septiembre para que cuando tenga lugar el primer año de septiembre ya se lo constituya así. Vale.
Orduan, beste aipamenik ez badago, buskatuko aldeko botoa mesedez. 6, 11. Bederan, egan puntua, alkatetzaren esku ordetzeak, delegazioan espiritu asko da jarria. Bien, esto se llama acción de cuenta, ¿no? Entiendo. Las delegaciones efectuadas por la alcaldía son las siguientes y os leo los, o bueno, digo los efectos que se han dictado para las delegaciones. Pues las delegaciones de alcaldía son las siguientes. Bueno, la experiencia de alcaldía ya la hemos tratado en otro punto anterior. La delegación de alcaldía, bueno, por decreto 430/2019, corresponde con el nombramiento de Don Iñaki Sáez de la Fuente como concejal delegado de Euskara y como concejal delegado de Desarrollo Económico, Turismo, Comercio, Empleo y Medio Rural. Por decreto de alcaldía 431/2019, se ha nombrado, o se ha hecho la delegación de las siguientes áreas en la persona de Manuel Martínez González, que son Urbanismo de Obras, Cuentas y Hacienda y Seguridad Ciudadana. Por el reto de alcaldía 432/2019, se ha llevado a cabo el nombramiento de Leire Gonzano como concejala delegada de Igualdad, de Cultura, de Juventud y de Comunicación. Por decreto 433/2019 se ha resuelto la delegación de Nieves en San Sebastián Arrazábal como concejala de Acción Social, Tercera Edad, Infancia y Educación. Y por decreto 434/2019 está el nombramiento de concejal delegado a favor de Dominio Ascunza Pérez y las áreas que corresponden son Medio Ambiente, Ría, Puerto, Playa, Servicios y Deportes y Fiestas. Creo que todos, ¿verdad? Si por parte de esta alcaldía se reserva incluso en las áreas de personal, de barrios, las que afectan a la concejalía de barrios y de relaciones con la ciudadanía, y también es voluntad de esta alcaldesa compartir el área de obras con una de las es estación de cuenta, entiendo, y no sé si se meterá. Baina askatuko dizu hitz batzuk esateko, Erremo Kulturali baina lehena. Erremo Kulturali? Erremo Kulturali pasatu baina lehena, baina askatzen dizu irakurketa bat egin. Zer iguruz? Puntu honi buruz, baina porra da, aldi berean. Zein puntu hori buruz? Erremo puntu hori buruz? Ez. Gauden puntuak iguruz, eta azkenean irakurketa horretor bat pleno hori dago kiona. Zaten dizut, apretatea, jaunatea. Tenemos que comenzar diciendo que estamos, o que vivimos muy preocupadas, este pleno, muy preocupadas, porque al final de la legislatura anterior, en campaña electoral, la misma noche del recuento de votos y a posteriori hemos escuchado declaraciones del PNV entre ellas las tuyas propias, donde decías, por ejemplo, que la clave para el próximo gobierno, para el próximo que gobierne va a estar en base a tenga un verdadero empeño por lograr consenso dentro del ayuntamiento y porque eso va a hacer mucho más fácil la tarea de fuera. Le decías también al presentador del programa de Mecha Televista que él me debía una torta. Porque no ha sido capaz de lograr consensos que nos hace más fuertes y eso debe ser una declaración de intenciones para todos. Fíjate, Elizabeth, qué pena que en la primera oportunidad que has tenido ni lo has intentado, ni lo has intentado. Decías además, cito literal, o nos lo hacemos mirar como nos lo hacemos y ponemos en común proyectos prioritarios para que ya no vamos a andar, porque en este momento hay un carro de curro, con perdón, un cuerpo de carro, que no va a haber manos para abordarlo. Para abarcarlo, porque aquí has tenido 10 manos que la primera de cambio ya ha rechazado. La noche del recuento electoral hubo una conversación muy interesante de PNV en Mecha Televista,
que ya vemos que ha resultado ser un fake, una noticia falsa. Os preguntaba al presentador, que lo decía bien claro además, ¿hay alguna posibilidad de que haya equipo de gobierno de 11 concejales? Y tú misma dijiste, Isabel, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa. Falso, ni lo has intentado. Y Manol decía, además, sería bueno, para el pueblo sería bueno. Sinceramente, Manol, te digo que yo lo creo, que creo que lo decías con total sinceridad y convicción además. Y sinceramente te digo que creo que te han cortado las alas. Sinceramente, de corazón. Preguntaba al presentador si habría alguna línea roja y decías, Manol, que no. Que para nada hay una línea roja, ponías además el ejemplo de lo pasado en Gormley, la legislatura anterior, y te gusta pasar esta. Yo te vuelvo a repetir, creo que lo decías con total sinceridad, pero creo que de haber sido algo, un quiero y no puedo, o en este caso un quiero y no te han dejado. Elizabeth además decía que seguro que iba a hablar con el HBU para formar un equipo de 11 concejalías y Manol, volviste a decir que seguro que hablaríais con nosotros. Nada de nada, no ha habido nada y seguimos esperando la llamada. Nieves, tú dijiste que comentasteis entre vosotros que trabajaran los 11 concejales sería bueno. Y Manol se preguntaba que entonces, ¿para qué hay 11 concejales si no es para trabajar los 11? Y Manol nos achacabas además que lo único que nos hemos dedicado en la anterior legislatura, en los plenos de la anterior legislatura, es a pelear absurdamente en vez de a debatir. Y la primera oportunidad que tenéis de demostrar que es eso que dijiste es el famoso no nos habéis tocado la puerta que tanto se mencionó en la legislatura anterior, vais y hacéis aquello que tantas veces criticasteis. Va a ir acabando una pequeña anécdota. Hoy llegamos a este pleno con casi toda la información. Y es así porque la hemos solicitado, y no parece ser que, como va a pasar con el punto número 13, se nos hubiera entregado, o se nos ha entregado pues muy tarde. Tanto es así que en ningún momento se nos ha informado de nada que tenga que ver con este pleno organizativo tan importante, que nos hemos enterado, por ejemplo, en las jornadas de historia local, quién sería la concejala de cultura. Al mismo tiempo, el público asistente a las mismas. Porque a nosotras nadie nos ha informado de nada al respecto. Podemos entender que el inicio de la legislatura es un futuro estresante, frenético y nuestra paciencia sigue intacta. Seguimos esperando una llamada, seguimos esperando un cambio de actitud. Muestra de ello es que las 10 manos antes mencionadas siguen disponibles. Es que hay caso. Pues yo, si me permites contestarte, es que es muy curioso, qué rápido se olvida. Cuando en el 2015 te dio la alcaldía el grupo independiente, a nosotros no nos miraste ni a la cara. Ni a la cara. Según lo que circula, que habéis hecho circular por ahí, de que se nos ofrecieron concejalías, fue una broma de mal gusto. Porque no tengo para olvidar todavía la reunión que tuvimos en la sala del reloj. Si eso se llama ofrecer concejalías cuando estaban cerradas con el grupo independiente, eso fue una broma. Entonces, que ahora nos espetes semejante cosa, primero mira lo que hiciste tú en el 2011. Pasamos un 2015, un 2016, hasta que el grupo independiente os abandonó, auténtico rodillo. 5 concejales del PNV en la oposición, todas sus propuestas eran sistemáticamente rechazadas. No se nos miraba ni a la cara. Cuando os quedasteis solos en el 2017, porque el grupo independiente recuperó el apoyo político y teníais los presupuestos encima de la mesa y no sabíais qué hacer con ellos, quien se brindó, quien se puso a vuestra disposición, grupo de gobierno de H. Bildu, fue el Partido Nacionalista Vasco, para lograr un acuerdo de máximos, casi 1 millón de euros de inversiones por y para Valencia. Esa ha sido la actitud del PNV en el mandato saliente. No nos mirasteis ni a la cara cuando os daban las mayorías. Que ahora vengáis esgrimiendo que estáis muy preocupados, estad muy tranquilos, porque el consenso en este ayuntamiento se puede obtener por muchas y muy diversas formas y maneras. Se pueden obtener consensos en propuestas, en proyectos de presupuestos y en muchísimas otras cosas más. Aquí el consenso y las puertas de la alcaldía y de todos los concejales y concejalas van a estar abiertas. Cuestión distinta es que el gobierno, de momento, esté conformado como está conformado. Entonces, mirad vuestras acciones del pasado antes de criticar y empezar con escritos y con alegatos de este tipo. Que la información os llega tarde. ¿Sabes cuándo nos llegó la tuya en el pleno de 2 de julio de 2015? Te lo digo. A 4 horas escasas del pleno. Fue el 2 de julio a las 7 de la tarde y a las 2:20 se nos estaba mandando la información. Toda. Nosotros te reconocemos que hemos andado justos, en parte fruto de la inexperiencia, en parte fruto
de que en el expediente de modificación de créditos hemos tenido que atar, como luego explicará Manol, ciertos cabos que han sido, de última hora, no imputables a nosotros, sino a ciertas cuestiones que solo se podían valorar a última hora, os hemos proporcionado hemos querido tener una reunión con vosotros y vosotros también habéis pedido con nosotros en relación a ese tema, o lo cambio, tú has pedido una reunión en relación a ese asunto y fruto de que no hemos metido los grupos políticos, no hemos podido hablar porque incluso esta mañana a primera hora te ofrecí estar un rato para charlar sobre ese tema, nos has dicho que no podías y a las 7:30 has coincidido aquí con el Manuel Arquiles. ¿Podías o no querías? Bien. Pero sin perjuicio de eso, el expediente de modificación de créditos en el que sí hemos andado justos en cuanto a proporcionar la información, os lo he llevado en mano a primera hora en cuanto ha estado conformado y os he dicho que Secretaría de Intervención estaban dispuestos y todos los concejales hacer un receso y comenzar el pleno media hora más tarde o cuando fuere preciso, si necesitabais estudiarlo o tomaros el tiempo para mirarlo. Os ha debido sobrar porque a las 7:00 estabais aquí, pero esos ofrecimientos han existido. Eso también es intentar buscar consensos y intentar buscar espacios de encuentro. Y por último, la primera parte de la documentación se os hizo llegar, salvo error por mi parte, me corregiré a Cristina. Creo que fue el lunes dentro del plazo legal de los 2 días. Esta sí faltaba, la del expediente de modificación, pero todo lo que es la primera parte sí se proporcionó los martes, martes. Y nada más, en el caso. Sí. ¿Algún apunte? La información de los puntos 4 al 10 la solicitamos tras recibir la convocatoria de pleno. La solicitó nuestro grupo por email y efectivamente se nos hizo llegar. ¿Qué hubiera pasado si no la solicitamos? No lo sabemos. No lo sabemos. Hay una ligera diferencia con respecto a todo de la pasas muy desapercibida y además la haces pasar desapercibida y además la denigras bastante, y es que se os llamó para negociar, para ofreceros concejalías, se os ofrecieron, ya sabemos, por activa y por pasiva, que no os gustaron nada, de hecho, parece hasta que vacilas con el asunto, se os ofrecieron, y es más, Íñigo, que está allí, me solicitó el escrito por email y se le envió por email la propuesta de concejalías que se hacía llegar a PNV en 2015. No habéis tenido ni la diferencia de llamarnos, ni para decirnos sí, ni para decirnos no. La primera oportunidad que habéis tenido, nos habéis dejado de lado. Todo aquello que habéis predicado queda claro con vuestra actitud. Y luego, justifícalo como quieras, pero creo que a los hechos nos remitimos y la foto de hoy es clara y concisa. Por alusiones, mira, yo David, en estos temas procuro ni denigrar ni vacilar. Lo que sí parece que fue un vacile fue la propuesta vuestra para que ocupemos concejalías, porque se nos ofrecieron, y lo vuelvo a recordar, en el 2015, las mismas áreas que el grupo independiente con el cual teníais ya cerrado el acuerdo. Porque se hicieron muchas preguntas: ¿qué pasa si el grupo independiente del PNV no es falso? ¿Qué pasa si el grupo independiente del PNV se dirige en la misma área? ¿Cómo vas a resolver al alcalde esta cuestión? Falso, no había nada que hacer. Pero es que luego te dejo tu turno. Entonces, ni denigrante ni vacío. Más nos parece a nosotros que se nos tomaba el pelo. Nos sentamos en esa reunión que menos que preguntarte si quien fuera concejal o concejala disponía de línea presupuestaria y tenía capacidad de decisión. No se nos contestó. Es más, se nos contestó un exabrupto que ya ha salido a reducir en los plenos y que no voy a reproducir. Creo que no hemos perdido ninguna oportunidad. Hay 4 largos años, ojalá que sean muy fructíferos, para los consensos, los acuerdos y todas las circunstancias que se puedan producir. Me remito a cómo empezamos el 2015. ¿Qué hicisteis vosotros cuando teníais 6 votos a vuestro favor? Ni mirarnos a la cara. Ni siquiera cuando os quedasteis solos, nos mirasteis a la cara, si no es el PNV que se pone a disposición del equipo que gobierno que se quedó en minoría. Es que, Ricasco, creo que sobre este asunto hemos debatido suficiente y no me acuerdo dónde estábamos. En las delegaciones efectuadas por la alcaldía. Yo creo que aquí, a Jameni, de Sadagüe, pues, listo, dado, ¿está? Bien. Moral, zamarra de puntua. Orduan, erabateko, dedikazioko, edo dedikazioko partzeareko kargoa. Asistentziak eta kalkul baina finkatzea. Batera barritasuna. Determinación de los cargos con dedicación exclusiva y o parcial, asistencias e indemnizaciones y compatibilidad.
Aquí, si os parece, vamos a distinguir dos partes. Vamos a explicar la primera y luego la cuestión de la compatibilidad. Bien, un segundito. Como consta en la información que se os ha facilitado en el expediente de modificación de créditos cuya copia os hemos entregado esta mañana, la propuesta que va a hacer este equipo de gobierno, en concreto esta alcaldía, es que nuestra intención. No, no, cuando acabe sigo. Ah, vale, okay. Digo que la propuesta que va a hacer la alcaldía en relación a este punto es someter al pleno a la propuesta de una dedicación exclusiva por parte de la alcaldía. Bien, vamos a traer. Vale, eso es. Me corrige Cristina, que tiene razón, porque ahora con la ley de instituciones locales de Euskadi, la dedicación exclusiva es un derecho de la alcaldía. Por tanto, o sea, aunque haya una renuncia al mismo, se dispone de él. Por tanto, la dedicación exclusiva corresponde a la alcaldía por ley. Lo que se trataría, por tanto, de dejar en este pleno sería la retribución que corresponde a esa dedicación exclusiva. Bien, la retribución que vamos a proponer, lo que voy a proponer al pleno que sea objeto de aprobación, es una retribución de 53.400 euros brutos al año y explico el porqué de esta cuantía y en qué está fundamentada. Vamos a ver, como sabéis, los criterios conforme a los que vienen fijadas las retribuciones es por normativa foral, en concreto, lo reproducimos la normativa para que no haya dudas. La normativa foral es la norma foral 5/2013 de estabilidad que fue introducida por norma foral de presupuestos 2017. ¿Qué ocurre? Piensa es un municipio que no llega a 5.000 habitantes y esa norma foral 5/2013 de estabilidad establece varios rangos de retribución en función de sobre todo el número de habitantes. Plencia no llega a los 5.000, como digo, y aquí la norma foral y las cuantías propuestas por EUDEL contemplan, por así decirlo, no sé si es correcta la denominación, dos rangos. Para municipios de 1.000 hasta 5.000 habitantes, la retribución a la que tiene derecho un alcalde o alcaldesa sería de un director del gobierno vasco reducida en un 25%, que sería para el año 2019 53.400 euros, pero Plencia, cualquier alcalde o alcaldesa de Plencia, por ese mismo número de habitantes, y como tenemos la suerte de ser un ayuntamiento ordenado y cumplir con el objetivo de deuda, la retribución de alcaldía podría llegar hasta los 60.520 euros. Esta que os habla ha optado por el rango inferior, pudiendo ir a un rango más elevado, quedarse dentro de la legalidad, pero en un rango inferior a lo que nos permite la normativa foral y las cuantías sugeridas por EUDEL. Y esta es la propuesta que voy a someter a este pleno. Por continuar, no sé si cortamos esto ahora y luego explico las condiciones. Bien, pues si os parece, vamos por partes porque hay varias cosas que tratar. Esta sería la exposición inicial en relación a este asunto, cómo está fundamentada la retribución que propongo y cuál es su cuantía. ¿Hay para venir? Ahí. Estás elegido por el rango inferior que te otorga la ley. Pero la ley establece que tiene que haber un rango inferior. O sea, dentro de la horquilla, que has dicho que como somos un ayuntamiento ordenado, en vez del 25% menos de lo que cobra un director o una directora del gobierno vasco, a este ayuntamiento puede irse incluso a un menos 15%, porque seguimos con la regla del gasto y demás. Por eso optas por, dentro de esa horquilla, entre 53.400 y 60.000, por la cantidad menor. Pero la ley no te obliga a que sea esa cantidad menor. No, he dicho que pudiendo, o a lo mejor me he explicado mal, cualquier alcalde o alcaldesa que hoy viniera a gobernar Plencia podría optar por la retribución de 60.500 hasta 60.520. Bien, no es voluntad de esta alcaldesa
ir a esos rangos de retribución y he dicho que pudiendo hacerlo me quedo en un escalafón inferior que permite ir hasta los 53.400 euros brutos. No sé, no es el escalafón inferior que obliga a la ley. Te permite ir hasta esa cuantía. Claro, es un 62% más que las tres legislaturas anteriores. Yo, David, los porcentajes, si quieres, entramos. Te estoy diciendo que es. Te estoy explicando cuáles son los criterios conforme a los que se va a proponer la retribución de acreedor. Te agradezco la explicación. Intento explicar que la ley no te obliga a mantenerte en ese, dentro de esa horquilla de 53.400 a 60.500 a mantenerte en la cantidad mínima. Es más, si quieres, no puedes, no tienes ni por qué llegar a esa cantidad. Estamos subiendo la dedicación exclusiva comparada con el año pasado, la dedicación exclusiva del alcalde, un 62%. Eso es, eso es a lo que me estoy refiriendo. Uh-huh. Pasamos de 33.500 redondeando a 53.400. Algo que desde nuestro punto de vista y así en caliente nos parece sostenible. Pues te hablaré de obscenidades. De si tenemos en cuenta, muchos de vosotros, y erais muy libres, decidisteis organizar vuestro alojamiento ya por el 2015, estableciendo tu dedicación exclusiva con un bruto de 34.885, que eran las cifras que iban a llevarse al presupuesto del 2019 de este año, y una dedicación parcial que se alineó de 15.919. Así decidisteis organizar vuestro equipo, tú liderabas entonces un equipo de cuatro concejales, y la suma de vuestras dos retribuciones alcanza una cifra de 50.804,65 euros. Eso le costabais al dinero público de Valencia, vosotros dos. Fue vuestra forma de organizaros. Bien, nosotros como equipo de gobierno no podemos organizarnos como tengamos a bien. De momento, tenéis que tener en cuenta, y tiene que todo el mundo que está aquí que lo sepa, en Valencia podríamos tener hasta tres dedicaciones exclusivas. Tengo que liderar un equipo de seis concejales o de cinco concejales, y la dedicación de alcaldía va a ser de vuestros 50.804 a 53.400. Llámalo como quieras. Si tomas la referencia de la tuya, tú sabrás por qué motivos fijarte esa retribución. Lo que no es de recibo es que se cuestione o que se llame obsceno a atenerse a la legalidad. Te voy a decir más. Dime, dime. Sí, nadie ha cuestionado la legitimidad de vuestra propuesta ni el carácter legal de la misma, nadie. Otra cosa es que empieces a mezclar churros con merinas e intentes desvirtuar un mensaje que se está mandando desde esta tribuna con argumentos que nadie ha dado desde esta tribuna. Nadie ha hablado ni ha puesto en duda la legitimidad de vuestra propuesta ni la legalidad de la misma. Mezclar churros con merinas, que es, por ejemplo, hablar de una liberación y media que correspondían a esos 50.000 euros. Tú, señora alcaldesa, vas a cobrar tú y sola y solo tú 53.400 euros. El alcalde anterior, en el presupuesto de 2019, iba a cobrar 34.000. Esa es la comparación. Te subes el sueldo un 62%. Esa es la comparación. Mira, David, no me subo el sueldo. Es que tú lo tiraste por los suelos. Tú sabrás por qué. Ya es hora de que identifiquemos la dedicación política y la dedicación a lo público. Parece que los que optamos por la ciudadanía nos otorga la representación durante 4 años, tenemos que estar poco menos que pidiendo perdón. ¿Sabes a lo que me voy a dedicar yo con todo cariño y porque así le pido voluntariamente durante 4 años? Mira, te voy a contar, porque igual se te ha olvidado. Tendrás reciente, ¿eh? Porque como has sido alcalde hace poco. Os voy a leer todas las atribuciones que tiene alcaldía conforme a la ley, a ver qué le parece a la gente. Porque cuando tú hablas de esa retribución obscena del 62%, quiero que sepa la gente, en realidad, quitados los impuestos de esa retribución bruta que he propuesto, quitados los impuestos, la parte de seguridad social que la propia trabajadora en este caso asume, queda en un sueldo neto de unos 2.500 euros. Y eso lo tienen que saber los vecinos. Que la mayor empresa que se dirige, este municipio de 4.300 habitantes tiene un sueldo que se asemeja mucho a ciertos cargos de muchos ayuntamientos de rango y cualificación más baja. Así que lo obsceno a lo mejor es eso. Perdona, Héctor, luego te das tu turno. ¿Cuáles son las atribuciones de alcaldía? Solo por recordar, no me van a dar las hojas con el roz en la mano conforme al artículo 41. ¿Qué tiene que hacer un alcalde, en este caso una alcaldesa, 24 horas al día durante 365 días al año? Pues velar por los intereses de los y las valencianas
y tiene todo ese tipo de atribuciones y responsabilidades, desde representar al ayuntamiento y presidir actos públicos, os leéis el artículo 41, dirigir el gobierno y la administración municipal, y si me quedo solo en los titulares, nombrar y cesar tenientes de alcalde, convocar y presidir sesiones de pleno, hacer cumplir ordenanzas y reglamentos, dirigir, impulsar, inspeccionar obras y servicios cuya ejecución o realización hubiese sido aprobada, exigir a todos los obligados el exacto y diligente cumplimiento de los servicios o cargas de carácter público, dirigir la policía urbana, rural, sanitaria, de subsistencia, de seguridad, de curación, de costumbres, publicando bandos, órdenes o circulares, la concesión de licencia de apertura de establecimientos industriales con poderes fabriles, recibir subastas y concursos para venta, arrendamientos, obras, servicios, contratar y conceder obras, servicios, suministros, me quedo en el titular, ¿eh? Porque es indecible todas las responsabilidades que tiene la alcaldía a sus espaldas y las atribuciones. Preparar y adjudicar contratos que se superarán a lo previsto en los procedimientos legales, suscribir escrituras, documentos y pólizas, dictar bandos, desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la corporación y como jefe directo del mismo, ejercer todas las atribuciones en materia de personal, efectuar las convocatorias de oferta anual de empleo público, resolverlas, tanto las convocatorias como los concursos, contratar y despedir al personal de la corporación y asignar al mismo a los distintos puestos de carácter laboral, nombrar y cesar personal interino, ordenar las instrucciones de expedientes disciplinarios, primar y sancionar al personal de la corporación, la declaración de situaciones administrativas, la asignación individualizada del complemento de productividad, la jefatura directa de la policía municipal, que tú ya tenías dudas el mandato pasado, formar los proyectos de presupuestos con la antelación necesaria, disponer gastos dentro de los límites de su competencia y los expresamente previstos en las bases de ejecución del presupuesto, desarrollar la gestión económica municipal conforme al presupuesto aprobado y rendir cuentas, organizar los servicios de recaudación y tesorería sin perjuicio de la facultad del Pleno para aprobar las formas de gestión de estos servicios, conservar el poder de aves de arca de caudales, aprobar las facturas que correspondan al desarrollo normal del presupuesto y recibidas por los servicios de intervención, ejecutar acciones judiciales y administrativas, sancionar las faltas de obediencia a su autoridad o infracción de ordenanzas municipales, adoptar personalmente y bajo su responsabilidad en caso de catástrofe o infortunio las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata del Pleno, publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento, convocatorias y consultas populares y las demás, por si esto fuera poco, que le fueran expresamente atribuidas por leyes, legislación del Estado, etc., etc., etc. Todo esto hace un alcalde o alcaldesa, que por lo menos uno debería saber, pero tienes reciente, y muchas más cosas como son la representación institucional en la calle. Entonces, si me quieres hacer la comparativa entre lo que tú decidiste con tu, entiendo, buen criterio, con tu forma que entendiste de proceder a organizar tu cuadro organizativo de concejales y el equipo que tenías que dirigir, me parece muy respetable. Lo que no voy a consentir es que hagáis o que intentéis tirar, porque aquí lo que se está intentando es desprestigiar la acción política y la orientación pública. Yo me he dedicado durante toda mi vida a vivir de lo mío, comprendo que esto es dinero público y por tanto la ciudadanía debe tener pleno conocimiento de cuál es la retribución que conoce Calígrafos, que va a tener la alcaldía y cualquier concejal. Pero lo que no podemos, y vamos a ver si esto nos lo tomamos muy en serio, es denostar la dedicación política. Durante 4 años, los ciudadanos y ciudadanas nos han hecho una encomienda para que les presentemos y creo que las retribuciones mínimamente dignas que había que plantearse, si tan siquiera esta la es, si tan siquiera estas las que habéis tenido vosotros lo son, sean por lo menos dignas y adecuadas a la tarea que tenemos. Sí, yo voy a acabar con unos simples apuntes. Hay que tener mucha autoridad moral para decir lo que es digno y no es digno. Creo que las competencias de la alcaldía que has leído y de las que te deseamos la mejor de las suertes, y seguro que estamos seguros además de que harás un gran trabajo, son las mismas competencias que había en la legislatura anterior. Si no nos falla la memoria, son las mismas. Con lo cual, te agradecemos la lectura, pero bueno, nos la podíamos haber ahorrado. Bajar el sueldo, yo no me bajé el sueldo, yo mantuve el sueldo de la teniente alcalde liberada en las 2 legislaturas anteriores porque nos parecía razonable, nos parecía que era lo que tenía que cobrar el alcalde. Entonces, cuando hablamos de dignificar la política, también es una palabra sobre la que podemos dar muchas vueltas. Podríamos hablar de un político digno, no quiero decir con ello que tú seas indigna. A mí me llama la atención hablar de dignificación de la política cuando hablamos de los sueldos, pero recientemente hemos tenido una escena que cuando menos a mí me ha resultado indigna, que se ha producido en las fiestas de Pachamini y de Chiquillo,
el día de la ofrenda floral de San Cristóbal, cuando se te ofreció coger el micrófono y decir unas palabras a la gente ahí congregada, las rechazaras, diciendo que nadie te había invitado al acto, que no se te había invitado a decir unas palabras y por lo tanto no les ibas a dirigir ni siquiera unas palabras. A mí eso me parece indigno y que la gente juzgue si eso va o no en el sueldo, en esa ley. Perdónanos por alusiones, me toca a mí. No sé, viniendo de donde venís, que habléis de autoridad moral y de identidad, pues uno tiene que hacer un ejercicio de reflexión, ¿verdad? Pero va en el cargo también. Entonces, hay que hacerlo. La escena a la que te refieres, la charla de indignidad, mira, aquí hemos visto escenas indignas, las que nos has producido tú. Hemos visto cómo volaban subvenciones de 300.000 euros por la indignidad de no haber tenido la diligencia de preparar la documentación para la subvención de Chequio Videa y reconocerlo aquí sentado en esta mesa. ¿Qué hablamos? No, no, si no he terminado el comentario. Si hablamos, me esperas un segundito. Si hablamos de indignidad, aquí hemos visto escenas que ponían los pelos de punta en esta mesa, cuando las he tocado. En relación al asunto de la Chamiña, que sé que os divierte mucho rolarlo por las redes, a mí sabes lo que me importa. Hablarlo con las personas con las que se produjo el malentendido. Y en ese sentido, estoy muy tranquila porque lo hablé con las personas de la Comisión de Fiestas. No puedo ir, y lo siento, puerta por puerta, vecino por vecino, vecina por vecina, para explicarle por qué hubo una explicación que motivó esa actuación, ciertamente desacertada, pero que se produjo por razón de un malentendido. Y la explicación está dada a tres personas de la Comisión de Chiquillo y Plate. Y en ese sentido, una vez que se produce el malentendido y efectivamente no fue una actuación correcta, no puedo más que tomar nota para el año que viene y subsanarlo. Y además agradecería que no haya terceras personas que ahí se inmiscuyeron que me llevaron a mí a tomar esa decisión equivocada. Porque yo pensé que la asociación no quería o no tenía interés en que dijera unas palabras. Entonces, a mí no me vais a encontrar, como les dije a Chipíos, a Chipio Cartia, en un formato de alcaldesa invasiva, robando o cogiendo micrófonos, salvo invitada, porque aquí se ha defendido mucho el valor que tiene el tejido asociativo, cosa que yo comparto absolutamente, y al no, por error, por un error que se produjo de teléfono equivocado, al no recibir, no me hace falta que me hagan una instancia ni una ola para que diga cuatro palabras, pero al no haber recibido ese feedback, ese interés por qué participara, preferí mantenerme al margen por pura prudencia y por puro respeto a la organización de Chipío y Cárcel. A veces, en la prudencia, ¿qué te pasa? Que puedes quedar como una individua desagradable, o como dices tú, indigna, me parece un poco fuerte. Se produjo un malentendido que espero que el año que viene sea subsanado y creo que he dado las explicaciones oportunas a las personas con las que tuve ocasión de hacerlo. Y además, no queda duda de mi interés por el barrio de Chipíos, por el barrio de la Chamiña, porque mi presencia en las fiestas fue constante y, por cierto, el ambiente magnífico, tanto de la mañana del sábado, como de los juegos, como de la parrilla, como todas. Así es que yo al barrio no tengo más que agradecerle y a las personas que organizan las fiestas y con las que tuve que dar las explicaciones, que además eran pertinentes, y las digo. Yo creo que igual también tenemos diferentes visiones. Has hablado del ayuntamiento como si fuera una empresa. Nosotros entendemos que es un órgano de representación por y para el pueblo. Es una diferencia bastante abismal del ayuntamiento como una empresa o como un órgano por y para el pueblo. Entonces, es decir, también muchas veces, pues, si depende de cómo entendamos dónde estamos, tenemos estas cosas. Se ha hablado de tirar los sueldos. Es de recordar que en 2014, siendo Isabel de Concejala, se aprobó el Código de Ético de Prensa, donde se establecía 40.000 euros de retribución para la alcaldía, no 53.400 euros. Es decir, estamos tirando el Código Ético de Prensa por los sueldos. Dignificar la política se puede entender de muchas maneras. Podemos dignificar la política cuando vienen los pensionistas y presentan una moción para que tenga una pensión digna de 1.080 euros y que la tiene a favor y el Partido Nacionalista Vasco se abstiene. Dignificaremos la política cuando dignifiquemos también las pensiones o el sueldo de las demás personas, en este caso de las pensionistas y los pensionistas.
que pedían 1.080 euros, y aquí estamos hablando de 5.400 euros. Dignificaremos 53.400 euros. Dignificaremos la política cuando, te has hablado de los deberes de una alcaldesa, pero cuando también en el debate de PTV se hablaba de las largas ausencias del alcalde. Cuando estaba ejerciendo, yo te hablo de los derechos del alcalde, estaba ejerciendo en acción su derecho a la paternidad y se cuestionaba su derecho a la paternidad hablando de las largas ausencias del alcalde. Eso también es dignificar la política y no subirse el sueldo a 5.400 euros. Y ya por último, y para ir acabando, no sé si sabéis cuál es el sueldo medio en Plencia. El sueldo medio en Plencia es de la media de los habitantes de Plencia es de 30.000 euros. Por lo menos el sueldo, aunque tiramos los sueldos, nos acercamos a la realidad del pueblo, que era la realidad del medio del sueldo de los habitantes de Plencia es de 30.900 euros, no de 53.400 euros. Y bukatzearen, por alusiones, en cuanto a dignidad, tenemos la misma dignidad de aquellos que el 18 de julio hicieron frente a las tropas de Franco ante el alzamiento. Un tema era de los presionistas, que no fue así que lo hice. De los presionistas los estuvimos. Es verdad que nos abstuvimos, pero también nos explicamos. Dijimos, estábamos totalmente de acuerdo con la identificación de los pensionistas con los 1.080, pero que nosotros éramos incompetentes en la materia, que lo apoyábamos, pero que no decidíamos. Claramente que estábamos de acuerdo con la dignificación que tenían, pero como no teníamos potestad para subirlo, no era competencia del ayuntamiento, sí que lo apoyábamos. Nada más que eso. Vale, gracias. Vamos a chavar. Estamos arrastrando todos. Vamos a hablar un poco de código ético, ya que lo sacas, porque va a ser un titular precioso para vosotros, para las redes y eso. Pero vamos a explicarlo, no va a ser que la gente esté confundida luego con lo que le contéis, y es importante que sepan qué es el código ético, en qué contexto se aprobó y qué decía. Efectivamente, el código ético se aprobó en el 2014, en una sesión de 30 de septiembre de 2014, antes incluso, porque aquí estaba entonces el hotel, y si no me equivoco yo, estaba él intentando fraguar el suyo. Bueno, aquí de repente hubo mucha prisa por parte de los grupos políticos y nosotros no tuvimos inconveniente en hacer un código ético propio. Vale, estupendo. Y entre otras cosas, efectivamente, se estableció en el apartado de retribuciones, que era el sexto, que si el alcalde tuviese, o alcaldesa tuviese reconocida una dedicación exclusiva, percibiría como máximo una retribución anual de 40.000 euros brutos. Claro, conforme dice, entre paréntesis, esto es el máximo que se preveía en la regulación legal de sueldos de alcaldía de aquel momento, regulado por aquel Real Decreto 1/2014 de 24 de enero. Es decir, esto en aquel momento tenía su sentido. No es que fuera un acto de contrición del Pleno aceptando y flagelándose este sueldo y no pasar del mismo, sino que simplemente se contemplaban los límites legales. Bien, la entonces alcaldesa, espera que busque la chuleta, que la tendré por aquí. La entonces alcaldesa ya nos contó en la sesión en la que se aprobó esta cuestión, espera que lo encontraré, ¿eh? Sí, gracias, Cristina. En la de 30 de septiembre de 2014 nos decía la señora alcaldesa: tenéis que ser conscientes de que este código puede ser modificado por los equipos de gobierno futuros, además de por futuras modificaciones legislativas. Por lo que quizás habrá que añadir un párrafo en el que se indique que lo acordado permanecerá vigente mientras no exista una ley superior que modifique su contenido. A lo que la concejala, bueno, si la Uribe, que añade que eso siempre es así por el principio de la ley. Es decir, esto en aquel momento tuvo sentido. Lo que no se puede ahora decir es que la retribución que se propone a este pleno, gracias Cristina, esté vulnerando el código ético. Primero, porque la regulación legal posterior ha modificado, conforme a la normativa foral,
las retribuciones de los alcaldes, de los pueblos en función de sus habitantes, y por lo tanto, lo que podríamos hacer, si queréis, y ahí podemos empezar a ejercer consensos, es modificar el código ético y adaptarlo a la actualidad. Más aún, posgobernar con este código ético con irregularidades que ya no se adaptan a la legislación, y por eso tuvisteis vuestros más y vuestros menos para poner las retribuciones a una serie de concejales que ahora ya no están aquí. Digo, porque ese código ético también decía que los tenientes de alcalde no liberados percibirían un fijo bruto mensual de 776 euros, lo cual ya no es legislativamente correcto, sería una irregularidad que habría que subsanar, y los concejales con liberación percibirán un fijo bruto mensual de 436,37 euros, también a día de hoy incorrecto e ilegal, y que originó en el 15 las cuestiones que originó. Por tanto, si el titular va a ser la alcaldesa del PNV se sube el sueldo un 62% y además vulnera el código ético, es incierto, y lo digo desde ya, o sea, uno de los que están aquí frecuenta las redes o lee las comunicaciones de ley. Eso por un lado. Por otro lado, habéis hablado de dignidad, de nobilidad, de moralidad, unas palabras súper gruesas. Yo os invito a que hagáis una reflexión sobre una cuestión que me llamó mucho la atención estos días, y hablando de dignidad y moralidad y la responsabilidad que nos corresponde a todos y a todas como concejales y concejalas. Para mi sorpresa, aunque ya venía viendo que era un modus operandi de una de las concejalas de nuestro grupo, he visto que se había hecho en Facebook una gorra sobre el sueldo de alcaldía. Entonces, cuando tenemos en este ayuntamiento concejalas tan poco serias que ejercen la función pública con tan poquísimo rigor, es para hacérselo mirar. Y ahí sí que podemos hablar, aunque os haga mucha gracia, de dignidad o de indignidad a la hora de ejercer la labor política y pública. Porque una vez que somos, el sea el día de Héctor Barraza, ya no somos los mismos. Tenemos en la calle una representación pública y debemos tener mucho cuidado con estas cosas. Así que cuando hablemos de palabras gruesas, miraros también un poquito. Y ya, si os parece, pasamos a votar. ¿Qué me digas de algo que sería? No puedo decir nada de ello. Pues yo creo que ya el debate ha sido suficiente. No, a sugerencia de Cristina, hemos quedado, si os parece, que vayamos votando punto por punto. Primero la retribución de alcaldía, después lo propuesto para dietas y, por último, la compatibilidad, si os parece. ¿Algún problema? No, no hay inconveniente, ¿no? Bien, por tanto, lo que se somete al pleno es la retribución de alcaldía, que a través de esta la chuleta, que no lo quiero decir mal, de 53.400 euros, o sea, la dedicación exclusiva, ¿no? Eso es, el importe de 53.400 euros brutos mensuales que se correspondería, que se correspondería con la dedicación exclusiva que como alcaldía tengo reconocida por ley, ¿correcto? Vale, pues eso sería lo que vamos a votar. ¿Al de votar? ¿6? ¿Hay que repetir? No. ¿6? ¿Sí? ¿Contra qué votar? ¿Vos contra cuál? ¿Eta o no votar? ¿Geratzen da? Vale, pues dentro de este apartado tenemos más cosas. Vale. Tenemos el asunto de la compatibilidad. Si visteis por registro, de 12 de julio, interpuse un escrito para conocimiento de todos los concejales en el que indicaba que, teniendo reconocida esta alcaldía de dedicación exclusiva al cargo en virtud del expuesto en el artículo 32.2 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, la Ley Municipal, y al amparo del expuesto en el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, el ROF, solicito al pleno de este ayuntamiento el reconocimiento de la compatibilidad de dicha dedicación exclusiva con actividades ocasionales del ejercicio de la profesión de la abogacía, dado que las mismas ni se relacionan con la actividad municipal ni ocasionan detrimento a la labor de corporativa y alcaldesa de este municipio, a la que otorgaré una dedicación preferente. Esto es lo que propongo al pleno. ¿Entendí? Nos parece la propuesta, por supuesto, de todo legítima y de todo normal. Además, lo que pasa es que nos parece contradictoria con lo que se viene diciendo.
todos reconocemos la carga de trabajo, hay un sueldo único con una subida de un 62% con respecto a las tres legislaturas anteriores. Hoy mismo reconoces que vas a dedicar 24 horas al día, 365 días al año, a la función de alcaldesa, y en tu escrito se cita literal que ejercerás otras actividades ocasionales. Claro, nos genera duda qué es esto de actividades ocasionales. No queremos saber, lógicamente, qué son, sino cómo es compatible esto con lo anteriormente citado, porque no nos cuadra. Explico. Bien, preguntas cómo es compatible. Yo no veo contradicciones por lo que te voy a explicar. Como sabéis, mi dedicación exclusivamente en vida profesional ya desde hace muchos años, no quiero deciros porque entonces uno se ve todos los años que han pasado, pero ha sido siempre del ejercicio de la abogacía y espero que siga siendo cuando acabe esta etapa, pues luego regresaré lógicamente la respuesta que se ¿Qué nos ocurre? Que en una profesión como la nuestra, en la que vivimos del trabajo que nosotros generamos y tenemos despachos propios y los sacamos adelante todos los meses, ocurre, comprenderéis seguro, que esto no es un trabajo por cuenta ajena, en la que un letrado, una letrada, pide finiquito y al día siguiente se puede marchar. ¿Qué ocurre? Que los asuntos del juzgado, y bien lo sabemos, tienen vida propia, se demoran en muchísimas veces más de lo deseable en exceso de tiempo. Y me puedo encontrar, es decir, que por mi parte no puedo hacer en principio un corte radical con la profesión en la medida en que hay ciertos asuntos que deben ser atendidos. ¿Por qué? Pues porque te puedes encontrar con una vista de un asunto en octubre o en abril del 2020. ¿Por qué va a ser compatible? Dices, ¿cómo va a ser compatible? Efectivamente, ¿cómo va a serlo? Pues dedicándole el 100% a la alcaldía, y cuando me quede un rato libre o en los fines de semana, tendré esa dedicación que será únicamente puntual y, como dice la petición, ocasional, a mantener, a tener que cerrar ciertos asuntos que siguen vivos, pero porque es que no puedes hacer un corte radical en los mismos, ni hacer una encomienda, según en qué fase esté el asunto, a otro profesional. Y esa es la explicación, David, yo creo que, y lo vais a comprobar, ya hoy en día lo estoy haciendo, y creo que, bueno, los que estáis y venís por el ayuntamiento nos oiréis salir, no solo a mí, a todos, a las 4 de la tarde, comemos un plato combinado en cualquier sitio y salimos a las 10 de la noche. A los hechos me remito que aquí se está trabajando al 100% y que esta compatibilidad no le va a restar un ápice a la dedicación exclusiva de la vida. ¿Puedo hacer una pregunta? Entiendo que haces mención de esta compatibilidad, estos asuntos a los que vas a dedicarte fuera parte de la alcaldía, son asuntos del pasado. O sea, es cerrar cuestiones que tienes abiertas en tu profesión. No abrir casos nuevos ni nada, ¿no? ¿Se podría hacer algún tipo de porcentaje en cuanto a la dedicación? Porque es imposible, ya lo sé, ¿verdad? Pero matemáticamente es imposible hablar un 100% y compatibilidad. Entonces, sí que a mí me gustaría trasladarlo a un mensaje, a un idioma en cual todos lo entendamos, todos podemos estar de acuerdo. Si me dices un 80, un 90, se puede entender, un 95, etc., ¿no? Pero entiendes que es imposible hablar de un 100% de dedicación al ayuntamiento y encima dedicarme más a otro tema. En este momento no me aventuraría, no sabría decirte qué porcentaje. Lo que sí te garantizo es que yo al ayuntamiento no le voy a restar un ápice porque tenga que resolver un asunto en octubre del 2019. Los abogados estamos, las abogadas, acostumbrados a trabajar fin de semana, quitarle el ocio y a la familia. Ahora vamos a tener que quitarle bastante más, pero te garantizo que no se le va a quitar la dedicación al ayuntamiento. Si quieres que en un momento posterior, no sé si seré capaz de cuantificarte ese porcentaje, si es posible lo haré. En este momento no tengo criterio para respondértelo a ti. Todos tenemos que dedicarle el tiempo, otro tiempo fuera de trabajo, no sabes, los abogados. Pero aparte de eso, yo quiero, o sea, en mi profesión, por ejemplo, ahí está, se admite un tanto por ciento de compatibilidad. Entonces, bueno, en la medida que vaya surgiendo, sí me gustaría estar al tanto de la carga esta que supone, sin más. ¿Pero qué quieres saber exactamente? ¿El número de asuntos que quedan por cerrar? ¿Qué quieres saber? ¿En cuánto tiempo va
va a ir suponiendo en adelante. ¿A cuánto porcentaje de tiempo va a ir suponiendo? Bueno, bueno, pues... En un más o menos, ¿eh? ¿Te lo podré decir? O sea, yo entiendo que lo que te ocurre, pero... Pero un poco cerrado, un poco claro. Vale. Bueno, pues si no hay más intervenciones, pasamos a votar al tipo voto en favor de la compatibilidad. Sí, voto a. Contra, voto a. Es no. Abstención a. Vosta abstención. Sí, sí, al tipo voto a. Para vosta abstención. Bueno, siguiendo con este punto 10, que tenemos más cositas, tendríamos. Sí, por favor. Quería explicaros, como sabéis, este es un plan extraordinario que se te había adelantado en el artículo 38. Pues en principio, los puntos objeto del orden del día son los que marca el plan. Veréis que se han metido de los puntos 11 al 14, porque son puntos que la urgencia está suficientemente acreditada, entre ellos está la urgencia de la Junta General, que como veis, tenemos que trabajar, lo tenéis que trabajar antes del 31 de julio. Entonces, para cumplir estrictamente el reglamento, lo que había que hacer es. Pues claro, uno ha pasado por la Comisión de Informativa de Día, pues que no las hay. Entonces, ratificar la inclusión en el pleno por mayoría simple y luego ya en la primera comisión que se celebre, pues dar cuenta de cómo se ha tratado eso. Si la función es sugestiva, nos quedaría todavía dentro del tema 10, pues es ay, ya está. No pasa nada, está ya explicado y ya está dicho. Pero si os parece, retrocedemos un escalón y vamos a la cuestión de las asistencias y administraciones. Vale. Bueno, como habéis visto también en el expediente de verificación de créditos y en la información que os mandó Cristina, petición de David, también hemos previsto una subida tanto de la asistencia al pleno como a las comisiones. Bien, espero que. Bien, como sabéis, cuando menos que yo eche cuentas, igual es de más atrás. Desde hace 12 años la asistencia a pleno, porque claro, la gente debe pensar que la dedicación política da para... Entonces, pues es bueno saber que pongamos de relieve que desde hace 12 años, cuando menos, la asistencia a pleno estaba pagada solamente si se acude, lógicamente, con un importe de 78 euros. Si antes hemos hablado de dignificar la dedicación de la alcaldía o la retribución de la alcaldía, estoy plenamente convencida de que hay que dignificar también a través de las retribuciones y las dedicaciones de todos los concejales, con independencia de que estén en el grupo de gobierno o en lo que llamamos oposición. Por eso la propuesta que traemos al pleno es intentar bueno, actualizar de alguna manera la asistencia a pleno. Seguramente no llegaremos a una retribución justa, se merecería mucho más por el trabajo que da un pleno, pero hemos intentado ajustarla a un importe de 100 euros que nos parece más adecuado. Y en cuanto a la asistencia a la comisión informativa, que desde hace 12 años viene pagándose a 48,50 euros, con el trabajo que a su vez dan las comisiones para todos los concejales, nos ha parecido oportuno redondearlo a una cifra que es una subida ridícula, 50 euros, pero que se indemnice o se pague la asistencia por comisión. Es decir, si antes teníamos 4 o 5 comisiones o 3, llevamos ya, me parece que son, no sé si 12 años también, que solo se paga una comisión a 48 euros con independencia de que, se celebren 3 o 4 ese mismo día. Tengo que aclarar también que aunque todos los concejales tenemos derecho y concejales a acudir a las comisiones, no todos los concejales están retribuidos por comisión. Para empezar, la alcaldía no, por razón de su dedicación, y solo aquellos concejales y concejalas que tengamos o que tengáis una representación en la comisión, recibiríais esa retribución. Pero nos parece oportuno también adecuarla, bueno, pues porque dignifique o se adecue un poco más, por lo menos, al trabajo, a los gastos y a la dedicación que requiere. Entonces, la propuesta que os traigo al pleno es la de, por dietas, es 100 euros por asistencia pleno, incluidos también los extraordinarios. Nunca se ha puesto en manifiesto de por qué los extraordinarios con el trabajo que dan, por ejemplo, el pleno de presupuestos, que es uno de los más trabajosos, a mi entender, de todo el año, sea extraordinario y el concejal, las concejales que están trabajando no sean retribuidos por ello y que las comisiones informativas lo sean por cada una de ellas. Esta es la propuesta que os traigo, a Tomini. En el caso, a Orreco, Leal y Taco,
proposamena mantentzea eskatzen dugu. Uh-huh. En nuestro caso, pedimos que se mantenga la propuesta de las tres legislaturas anteriores, pues en función de lo que has mencionado, que era el cobro no por asistencia a cada comisión, sino por asistencia única y los importes de las anteriores, 48,5 euros la comisión y 78 euros los plenos. Entonces pediríamos que se vote esta propuesta primero y posterior y la segunda, o viceversa. Bien, procedemos como en el caso anterior. Por tanto, se entendió bien, queda como hasta ahora, comisión por asistencia única a 48,50 y el pleno exclusivamente el ordinario, ¿no? Exclusivamente el ordinario a 78 euros. Pues bueno, esa es la propuesta que propone el portavoz del grupo político de EH Bildu, que sometemos a votación. ¿Votos a favor? 5. ¿Votos en contra? 6. Queda denegada por consentido. Y ahora someteríamos a votación la que traíamos por nuestra parte a este pleno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, y estarían entonces resueltos los tres como partes que tenía el apartado 10, salvo error, sí, ¿verdad? Las limitaciones, las asistencias y la compatibilidad. Y entonces ahora pasaremos a lo que has explicado. El tema de las indemnizaciones, bueno, supone que es un poco por recortar la ley, en el sentido de que todos los concejales tienen derechos a que se retribuyan los gastos que se pueden por fondo. Bueno, entonces, si he entendido bien a Cristina cómo proceder, el punto 11, el idéntico con arco, además de mientras ocho y que quitar de la ocio con un tubo por ocurrarí, aprobación definitiva de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018, conforme ha indicado Cristina, lo que entiendo es que primero deberíamos de votar si procede su inclusión en el orden del día, ¿correcto? Bien, pues, ¿votos a favor de que se incluya? América, todos a favor de la unanimidad. Y bueno, pues la cuestión que se trae es la aprobación definitiva de la cuenta general, cuya documentación que se expuso en el pleno en la comisión pacate del 10 de mayo de 2019, según hemos podido saber, una vez publicada en la Boletín Oficial de Vizcaya, no ha habido alegaciones a la misma y por lo tanto, por el pleno nos quedaría la aprobación ya definitiva de la cuenta general. ¿Alguna cuestión que comentar? ¿Es? ¿Tampoco? Pues por tanto procedemos a votar la aprobación definitiva de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018, la de Cogotoa. América, unanimidad. Urreko puntua, amabigarrena, bi barra, bimila tenetxi, expedientearen eta sostengarritasun txostenaren berri ematea, dar cuenta del expediente 2/2019 y del informe de sostenibilidad. Lo mismo, tendríamos que votar primero si está. No, sí. No, es que me ha dicho, vamos a ir punto por punto para ver si procede la inclusión en el orden del día del pleno. Pues si os parece, votamos en primer lugar si lo incluimos en el orden del día del pleno. ¿Votos a favor? América, unanimidad. Y este es un expediente de modificación de créditos que se tramitó por la alcaldía saliente y tenemos acá. No, no se vota, es dación de cuenta. Tenemos la información y es dación de cuenta. Vale, pues avanzamos en el punto 13. Este sería la aprobación del expediente 3/2019 de modificación de créditos por créditos adicionales. De nuevo, votamos para ver si se somete al conocimiento del pleno y puede formar parte de la orden del día. ¿Votos a favor? América, unanimidad. Y bueno, yo si os parece, como Manuel es el concejal de Cuentas y de Hacienda, si te parece, Manuel, explicar este expediente, te paso este micrófono, ¿te parece? Sí. Vale, pues bueno, yo quería hacer una pequeña explicación de las partidas que queremos modificar, todas ellas basadas en la urgencia. Algunas nos han ocasionado que también andemos un poco tarde porque había que aplicarlas en función de las leyes y demás, y algunas otras porque había que hablar con los interlocutores. Pero bueno, al principio os voy a decir que bueno, el equipo de gobierno presenta que nos traen una serie de partidas necesarias para el desarrollo normal de la actividad municipal que plasmamos en los puntos de trabajo relacionados.
La fuente de financiación importante esto, para tener los gastos previstos, proviene no de permanente, sino de los mayores ingresos que hemos tenido en el año pasado sobre los previstos, y todo ello con cargo a la lucha del año 2019. El punto número uno era un incremento retributivo para los empleados municipales, que ya, al dejar el pleno encima de la mesa del presupuesto anterior, pues estaba pendiente de ratificar, y entonces cumpliendo la aprobación del incremento retributivo para los empleados municipales en un porcentaje del 2.25 de enero hasta junio del 2019 y del 2.50, desde el mes de julio a diciembre, o sea, un 3.25 más, pues para aprobarlo necesitamos dotar la partida de 43.000 euros para poner al día con efecto rotativo al gobierno. En el punto número 2 hemos dotado una partida que también estaba prevista en los presupuestos del equipo anterior, que era la necesidad de robar con carácter de urgencia varios equipos informáticos dentro de varias dependencias municipales, así como inversiones en impresoras, alcaldías, servicios centrales, intervención. Y los dos meses de trabajo para no deteriorar el servicio. Podemos desear realizar una inversión aproximada de 25, que va a ser menos, pero bueno, que en principio el mundo está para no tener que volver a recurrir a una modificación. La reducción de altos cargos, ya después de lo dicho, pues hemos acordado la cifra que se ha dicho, y para la reducción se han tenido en cuenta las cifras que por San Juan de Dios conocíamos, según la norma foral. Esto con las diferencias de lo que había ya previsto para los cargos que estaban creciendo hasta el día 30 de junio, hasta el día 15 de junio, nos supone es inferior a esta cifra, pero bueno, esta estaba calculada para el máximo, pero no va a llegar a los solamente, hemos puesto 7.574 euros, lo que nos va a suponer de incremento, no va a ser tanto porque hemos optado por la cifra más baja. Pero bueno, por moderación, lo dejamos así. Asistencia a plenos y comisiones. Como decíamos, llevamos varios años sin modificarlas y hemos soltado por retribuir un poco más en cada una de ellas, tanto en el tema de pleno como asistencia a comisiones. Y el asunto es que, bueno, con este cambio, con lo que estaba previsto para el ejercicio, según el presupuesto prorrogado, nos supone la cantidad de 1.750 sobre lo previsto. Y es lo que dotamos, lo que proponemos en esta modificación. Luego, el punto 5, que es de modificación que planteamos es una partida que había destinada a una serie de cargas de trabajo que había aprobado el equipo anterior, y para dar solución a lo más urgente se proponía modificar una cantidad de 6.000 euros que consideramos que es un tema puntual y que tendremos que darle una solución a corto plazo. La recibilización extendida de la brigada es una partida pequeña que se dedicaba a la brigada haciendo un gran trabajo en el tema de fiestas. Y había una partida pequeña de lo que se le había prometido, o sea que teníamos que dotarlo de 500 euros para complementar lo que tenían ellos para atender esto. El refuerzo de la Policía Municipal, pues estamos pensando que para que no hubiese una patrulla de una persona solamente en varios turnos, pues habíamos soltado por contar con la sustitución de dos agentes. Esto con la nueva ley de policía, de momento está parado. Aún así, pues seguramente está repartida, no sé si se podrá llegar a ejecutar. Habíamos previsto, según nos había indicado de intervención, de 1.465, y que también incluíamos pues, por alguna de las fiestas, por lo total, con algún refuerzo para que, junto con la enseña, pues tengamos una cierta seguridad en las fiestas. En alguno, puntualmente, porque no daba mucho. Esto está de momento en stand-by, porque no sabemos si se va a poder contratar con la nueva ley. A no ser que sean interinos y no como se estaba haciendo en los años anteriores. Luego tenemos por otra parte la solución de Pola Botero. Ha habido otros años, en otras fechas pasadas, había un botero para dar servicio a la gente de la ría, a los que tienen embarcaciones, o a cualquiera que en un momento dado quisiera moverse por hacer cualquier tipo de viaje. Entonces, a través de la asociación Proba, que es la que se va a encargar de realizar el servicio, se ha dotado un botero para todos los días, los meses de julio y agosto, y hasta mediados, hasta primero de septiembre, o sea, es exacto. Para eso poníamos una dotación de 10.000 euros en el futuro. Cuando sea una ordenación de la ría, pues habrá que pensar si se va a mantener o se va a hacer otra cosa diferente. Luego, una cosa.
cosa que estábamos pendiente, y lo voy a leer textual, que es la dotación de defensa personal a la población municipal, viene siendo una petición constante por parte de la población municipal que se retote primero el pedagógico y ahora los correspondientes a la situación actual de seguridad en los municipios. Es además problemática, y por eso la Junta de Administración ha modificado una ley, la ley 7/2019 del 17 de junio, que se ha entrado en vigor el día 9, de quinta modificación de la ley, que publicada en el BOE el día 9 de junio. Incorporamos algunas motivaciones que se plantean desde la jefatura de la Policía Municipal hacia la alcaldía. Por parte de esta jefatura se solicita a la alcaldía la incorporación de armas de fuego para los funcionarios de la policía local de Lencha como dotación básica para los siguientes motivos. Primero, con el fin de poder prestar el servicio policial en las condiciones acordadas acordes a la nueva legislación de la policía del País Vasco. Dos, por la seguridad tanto de los propios funcionarios de policía como de las terceras personas. Y tres, para poder auxiliar a los miembros de la Ertzaintza en caso de necesario, tal y como la ley establece la ley 15/2009 de junio, la ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi en el artículo 42. La modificación que planteamos para tener esta justificación de las configuras chalecos para los nuevos agentes se lleva 11.000 agentes. De punto de instalación de cámaras de seguridad, que esto venía de, estaba en, también en el presupuesto para este año que había preparado el equipo anterior, y la parte a modificar contempla la renovación de las cámaras existentes y la puesta de nuevas cámaras de entrada al municipio con captación de matrícula. En total es la misma cifra que había con el IVA, que nos supone unos 22.200 euros que no vamos a aportar. Van a instalarse 17 cámaras en todo el municipio, pues para la seguridad. Y luego, por último, y era también otro de los temas que teníamos pendientes, que hasta ayer no había una resolución, porque no está con ellos, que para completar el presupuesto comprendido en esta asociación de Microfilm Soft Festival, por el equipo de gobierno anterior, es necesario dotar de medio mediante modificación de crédito una partida de 6.000 euros y completarlo con otra partida bajo consideración del mismo importe de seguridad. Y eso es lo que vamos a plantear. El importe total son 179.150, que no creo que se lleguen a cumplir todos ellos, como les decíamos antes, sobre todo en el tema de la sustitución de los policías, o la ampliación de plantilla para sustituirlos en el periodo estival. Zaiotekona ez seriotasunez hitza hartzen eta proposamena egiten. Seriotasunez hitza eguzunean, asko zaizu esatea, esan duzu goizan zehar, eman dizu dugu modifikazioan de kredituko dokumentazioa. Ondo dago esatea goizan zehar izan dela, baina hobeto legoke esatea zehazki bederatziak eta berrogeita hamairu minutuetan izan dela. Es decir, que se nos ha entregado la documentación de este punto, la de la modificación de crédito 3/2019, a las 9:53 horas. No obstante, y por no faltar la verdad, es verdad que Elisabete nos ha ofrecido tomar nuestro tiempo para estudiarla y después empezar el pleno un poquito más tarde. Hemos preferido venir a la hora y escuchar las explicaciones del equipo de gobierno, puesto que el expediente, si bien nos ha dado tiempo a leerlo, en las explicaciones faltaban detalles que luego Imanol ha desgranado. Por lo tanto, bueno, simplemente decir que entregarlo tan tarde estaba fuera de la ley, aún así hemos votado a favor de incluirlo aquí porque creemos que por el interés general de todas y de todos hay cosas que deben salir adelante, pero necesitaríamos un receso de 10 minutos y que alcaldía tuviera bien votarlas punto por punto. Es decir, como en otras ocasiones de la legislatura pasada se ha hecho, desgranar la modificación de crédito, hacerla en 11 votaciones, siento la chapa, pero sí creemos que deberíamos de valorarlas una a una con la información que nos ha proporcionado Imanol. Si me permitís, añadiendo a lo que desea, nos surgen un par de dudas, y es que en cuanto a las gratificaciones extraordinarias de la brigada se complementa con 500 euros, con lo cual el total queda en, no sabemos cuál es el total, hasta 6.500. Ahora es 6.000 y quedan 6.500. Y luego no conocemos la propuesta número 10 de instalación de cámaras de seguridad, a pesar de que has dicho que venía de la legislatura anterior. La legislatura anterior venía una propuesta, todavía en el presupuesto, una propuesta de instalación de cámaras en el frontón High Alive y de radares de velocidad. Lo que no
tengo constancia es que fueran 17 cámaras y captación de matrículas. Creo que es una propuesta diferente, que no conocemos. No, no, es la misma, porque además es la misma empresa que presentó antes. Lo único que, bueno, de las entradas lo he puesto yo porque creo que lo hace. Las que van a poner a la entrada del pueblo, esas de, que van de antena a antena, esas captadas. Yo creo que es una propuesta diferente y lo que se planteaba era un radar móvil con una instalación móvil para controlar el tráfico en zonas como Rivera y demás, y luego una serie de cámaras de seguridad en el frontón GR. Lo que no conocemos es la propuesta de 17 cámaras. Es que la empresa era la misma que estaba, pero la empresa está con la que se ha contratado por el mismo precio, aunque había una diferencia de 2.000 euros que nos descontaban, si hacíamos mantenimiento con ellos, pero lo único que está es ampliar el número de cámaras, incluyendo las que están ahora. Por el mismo precio nos ponían más cámaras. Se incluye aquí la propuesta de añadir esas cámaras con lector de matrícula. No es una propuesta que viene del presupuesto anterior, sino que era la propuesta. No le di una de que han hecho los. Sí, conozco la empresa, con ellos hablaron de la instalación de cámaras en Forza Jayabay, que había que hacerlas vía antena y de los radares de velocidad, radares móviles, etc. Respecto a la propuesta, no, por supuesto, claro, no, un único referente, la verdad, es un receso del tiempo que estiméis vosotros, supongo. ¿Cómo? Vamos, Bueno, pues una vez hecho el receso y respecto a la propuesta que hacía Saisea para votar por partidas, ¿verdad? Era lo que planteabas. Nosotros, en principio, lo hemos puesto en común y somos partidarios de un voto en bloque del expediente. Y eso es lo que vamos a mantener. Es que no es por nada, porque no tenemos ningún problema en que se vote uno a uno. Pero la verdad se ha dicho es que en los 4 años que llevo aquí no se ha hecho nunca. Punto por punto. Espera un poco, no he terminado. Hemos hecho, este es el tercer modificación de expediente de créditos. Ha habido dos que se han aprobado bajo el auspicio o poderes del alcalde, de su 5%. Hemos tenido información como vosotros hoy de este, con más tiempo, eso sí. Pero no hemos votado, ni siquiera nos hemos tenido opción a votar. O sea, lo hemos visto sin más. Hemos visto 14, 15 contratos menores firmados el día 5 de junio y nadie nos ha dado explicación. Se han pagado subvenciones a esto por importe de 100.000 euros a asociaciones y clubs y nadie nos dio explicación. Entonces, ¿por qué ahora tenemos que votar punto por punto? No, vamos a ver, se puede votar punto o en bloque y luego cada uno que haga puntualizaciones sobre los puntos que quiera. Digo yo. A ver, ez da egia, gezurretan zabiz, laurtetan, en los que nos hemos presentado nosotras, además ha sido a petición de la oposición, que en el momento lo ostentabais vosotros, y lo hemos hecho a petición vuestra, por ejemplo, el de Chipío Bidea, que antes ha mencionado Elizabeth, la razón fue haber perdido una subvención con una cuantía muy importante, en la cual asumimos la responsabilidad de ello, y por esa razón decidisteis en ese punto dejarla encima de la mesa, y en la que se refería a la compra del vehículo para Arcote, votar a favor, a pesar de que estaba incluido en el presupuesto y decidisteis votar en contra en su momento. Eso no es cierto. Las anteriores, cuando lo ha solicitado la oposición, hemos desgranado la modificación de crédito y la hemos votado punto por punto. Y luego, efectivamente, es la tercera modificación de crédito, pero es que la primera es la incorporación de remanente y la segunda era con cargo al 5% de potestad que tenía el alcalde en ese momento. No se ha dado cuenta porque quedaron los presupuestos encima de la mesa y respondían todos ellos a compromisos adquiridos, el cual, por cierto, se ha dado cuenta anteriormente y no habéis dicho nada. Entonces, es solicitud de la mitad de esta corporación votarlos punto por punto y ahora nos decís que no es lo mismo. Ya sabemos que en números, efectivamente, con la mayoría absoluta pueden salir todos, aunque nosotras votemos en contra, pero sería de justicia, ya que en otras ocasiones lo hemos hecho, ir punto por punto, más cuando lo hemos recibido a las 9:53. Y añadiendo a lo que ha dicho Aisea, hay otra media verdad, y Manol, y lo siento mucho, media, por no decir entera, por tener un poco de respeto, porque es el primer pleno. Los contratos firmados se entregaron copia de las propuestas
con la copia del presupuesto que quedó encima de la mesa. ¿Verdad o mentira? Con lo cual, todos los contratos que se han firmado teníais conocimiento de ellos. Todas las propuestas económicas, o la mayoría de ellas, han entrado por registro y esos contratos, copia de esas propuestas económicas, además de haber entrado por registro, se entregaron con la copia del presupuesto. Las modificaciones de crédito sometidas a pleno, desde que lo pidió la oposición, se han votado siempre punto por punto. Nos parece increíble que ahora se vaya a votar en bloque. Y si así va a ser, nosotros votaremos en contra y explicaremos punto por punto cuál es nuestro parecer, en cada uno de ellos. Y, si me permite el grupo, la primera propuesta que hacemos para que sea sometida es que la modificación de crédito se someta a votación punto por punto. Yo, si no tenéis inconveniente, si quisiera poner en común con mi grupo que, si no tiene inconveniente, en que tratándose del primer pleno y habida cuenta un poco la premura que por nuestra parte se ha hecho entrega de la documentación, sin que sirviera de precedente, yo no tendría inconveniente en que en este expediente de modificación de créditos en concreto, yo, y estoy dando mi opinión, se sometiera punto por punto. Lo que sí os pediría, si así se acuerda, sería efectivamente en deferencia un poco a la demora en la entrega de la documentación, que esto no se convierta en un precedente, es decir, que entiendo que no nos tiene por qué condicionar a futuro, y sí os pediría que, sin que sea una cortapisa al uso de la palabra, que no se va a hacer en este pleno, que procuremos ser ágiles en cuanto al planteamiento y la votación, es decir, que si es posible las cuestiones que surjan alrededor de cada punto no se demoren o no se extiendan en exceso. Yo, por mi parte, no tendría inconveniente en que por esta vez lo hiciéramos así, si os parece bien. Sí. Lo que sí nos gustaría mencionar es que se siga un poco la metodología que se acuerde. Bueno, has dicho que no quieres que sirva de precedente, pero en la legislatura anterior, sin ningún inconveniente por parte de ese equipo de gobierno tan malévolo, se han sometido punto por punto. Creo que es de justicia que si se pide, por lo menos se valore esa opción. Se ha pedido y, en virtud de las circunstancias que se han dado hoy, te he argumentado que me parece una petición atendible, pero que no considero que debe de considerarse un precedente. A lo mejor en otras ocasiones procederemos así o no. Hoy, a petición vuestra, me parece razonable y yo no tengo inconveniente a que así sea. Así sí que os parece, iremos punto por punto. ¿Sí? Bien. ¿Vas comentándolos tú, Imanol, o...? Vale, pues punto uno, incremento retributivo para los empleados municipales. Sí. Bai, bozkatuko dugu ordun, aldeko botoak, 11 boto, por unanimidad. Dime. Lo único puntualizar, para que ya quede desde el principio, que el incremento retributivo también se aplica a los cargos públicos. Lo tengo que decir yo, no, ya no, está dicho, ya está. ¿No? Vale. Va, orduan jarraituko dugu, bigarren puntua. Inversión en equipos informáticos. Tenemos una duda en la norma de los cambios delante, pero no coincide con el presupuesto prorrogado. Queremos saber en dónde está la diferencia. En el presupuesto prorrogado había unos equipos informáticos para la policía municipal, un servidor y unas fotocopiadoras. Hablo de memoria. Vale. Cuando he hablado antes de la cifra, que era una cifra estimada porque no teníamos todavía todo lo presupuestado, hemos puesto esa cifra, pero aquí se contemplaba también compra de un par de ordenadores o tres, no sé cuántos eran, dos ordenadores fijos y algunos portátiles, y luego dos mesas o tres mesas, me parece que era para trabajar. Creo que era eso y no sé si había alguna partida más. Sí,
pero que la cifra pues estaba, era estimativa. Pero ¿para dónde son los equipos? ¿Dónde? Equipos informáticos, dos eran por lo menos para los dos fijos que tenemos ahí, que nos ha dicho Andoniki que hay que cambiarlos, y luego algún portátil que va a llevar, bueno, el equipo de la alcaldía, que también se ha llevado uno de los que teníamos ahí, de los antiguos, y luego algún portátil más, pues no sé si uno era también para aparejador o algo así, y alguno más, y alguno para los concejales del partido. Y los muebles eran para sustituir dos muebles en el despacho nuestro. Pues te agradecemos la explicación. Barkatu, orduan bozkatuko dugu. Aldeko botoak. Bainat, argi daukazu. Bai, 11 orduan. Retribución a los altos cargos, la diferencia es esa de 7.534, que es, no es la real, es un poco menor, pero bueno, es lo que se ha propuesto. Esta no sé si estaba contemplada la primera, ha dicho Cristina. ¿Cuál? La retribución a altos cargos, el punto 3. No, esta es otra. Vale. O sea, lo que hablaba antes era de los incrementos. Vale. Ah, vale, vale. Ba, orduan, hirugarrena bozkatuko dugu, aldeko botoak. Ei. Sei, aldeko botoak. Kontrako botoak. Bost. Onartzen da. Sei boto alde. Asistencia a plenos y comisiones. Aipamenik ez dago, ez? Orduan bozkatuko dugu, aldeko botoak. Sei, aldeko botoak. Kontrakoak. Bost. Onartzen da. Complemento productividad oficinas generales. Esto era lo que estaban haciendo por la carga excesiva, que eso ya lo es el trabajo. Estamos completamente a favor y lo único que pediríamos a alcaldía o intentaríamos arrancar es un compromiso de que si esto, y esperemos que sea así, y ya lo hemos hablado en alguna mesa de negociación, la necesidad de hacer una revisión a la valoración de puestos de trabajo y que se hiciera en aquel complemento que corresponda estructural tal complemento. Vale. Pues votar, complemento. Sí, David, efectivamente, en algún momento cuando ya nos ocupemos de otras cuestiones importantes a partir de septiembre, cuando el curso coja forma, desde luego que es una cuestión que habrá que abordar. Ordun bozkatuko dugu, aldeko botoak. 11, unanimidad. Gratificación extraordinaria de brigada. 500, que era la partida que quedaba pendiente ahí. La propuesta original del equipo de gobierno eran 13.000 euros, lo fue en 2018, aceptasteis una enmienda de Independientes de Plentzia rebajándola a 6.000, en el presupuesto prorrogado, si no me acuerdo mal, eran de 13.000 nuevamente y al quedar encima de la mesa se han quedado en 6.000, por eso ahora se complementa con 500, nuestra propuesta es que sea de 13.000. Bien. ¿De problema? No sé cómo habría que proceder porque eso modifica la modificación de crédito. No sé si podemos pedir la asistencia de intervención en este momento para que nos resuelva la duda. Sí, es que recasco. Esta cifra la que nos dijeron, no me la he inventado. Nosotros en su día negociamos doblar porque había una serie de condiciones con la plantilla que no se estaban cumpliendo. Es que y no se podían cubrir de otra manera. Esta cifra no la dieron ellos, es decir, que no la he sacado de ningún lado. Tiene una duda, EH Bildu, David, si quieres comentarla, por favor, David. Sí, en una de las partidas que se propone complementar dentro de la modificación de crédito, en concreto la de la gratificación a la brigada, se plantea un incremento de 500 euros y nosotros en el presupuesto planteábamos 13.000. La propuesta que le hacemos al equipo de gobierno es trasladar la propuesta de presupuestos a la modificación de crédito. ¿Qué pasa? Que entonces se modifica la modificación, valga la redundancia. O sea, de 6.000 que pasara a 13.000. A 13.000, claro. No sabemos si tiene encaje. Sí, porque, a ver, en definitiva se va a financiar con cargo a Udalcucha y el exceso de Udalcucha creo que es hasta 300. Tenemos 300 y pico mil euros, o sea, no había ningún problema con la financiación. O sea, por nuestra parte, no. Va a haber otra modificación seguro, no sé qué día, pero como habéis planteado varias cosas a modificar, yo creo que se puede incluir aquí, porque las fiestas también son en septiembre. Es decir, que se les puede pagar luego a los
trabajadores con esa cifra que hemos hablado. Lo mantenemos como tal y se les paga después. Es decir que... Por eso, entonces se puede... Lo tenemos en cuenta ahora para no modificar todo el trabajo que ha hecho Arantxa, para mantenerlo, si os parece. No hay ningún problema, ¿eh? Yo por mí hay compromiso. No hay ningún problema, ¿eh? Digo. Por mi parte hay compromiso para mantenerlo. Estáis votando individualmente, sí, ¿no? Sí, finalmente sí. Por eso, entonces, ¿hay alguna más partida más que queréis cambiar? No, imagino que sí. No hay ningún problema, sí, legalmente no hay ningún problema. No, porque hay financiación suficiente. Ya, pero bueno, para no modificar todo esto... Lo que queréis vosotros, ¿eh? No. Digo que por mi parte hay compromiso, o por nuestra parte, vamos. Pues ya está. Pues se adopta el compromiso y, si os parece, no lo modificamos en este momento, sin perjuicio de que en un momento posterior se recoja. Es que ricasco. Vale. Porque lo he dicho a Dines y lleva las cuentas. Vale. Bueno, ya sé, ya me he quedado. Igual te quedas un poquito, por favor. Sí. Por si acaso. Ay, perdona, que te lo devuelvo. Espera, entonces la votación de este. Vale, entonces esto lo votamos tal cual y luego hacemos lo de los 500, luego haremos 5.500. Pero no hemos llegado a votar esta cuestión, ¿no? Ordun, bozkatuko dugu, zein da? Bosgarrena? Seigarrena. Aldeko botoak? 11? Punto número 7, refuerzo policial municipal para los dos meses de verano, como decíamos. Pues había una partida que está en stand-by por el tema de las subcontrataciones que pues tenemos, hay problemas para poder hacerlo, pero bueno, habría que hacerlo y ahí está. Bye. Nosotros nos genera precisamente ese problema de garantías jurídicas y pedimos no arriesgar. No sabemos si incluso un expediente así puede ser recurrido por delegación en caso de que vea un punto así, no lo sabemos. Ya, pero incluir la partida, ¿qué garantías tiene? La partida incluida, como vamos a hablar con la Arantxa, si no se utiliza, vuelve al permanente, vuelve a la escucha. No perjudica. Lo que pasa es que si no lo hacemos ahora, tendríamos que no podemos contratar. Has hablado, Imanol, de que será necesaria otra modificación de crédito. Vemos más prudente... ser prudentes, o sea. Yo considero que es mejor porque si contratas tienes que hacer pagos ya de seguridad social, retenciones y demás, además de los sueldos. Entonces, si va a ser una cosa puntual para dos meses o mes y medio, pues yo creo que provisionarlo no quita que mañana no se haga y vuelva a su sitio el dinero, porque no va a salir de aquí. Pues yo creo que lo queremos mantener. Otra cosa es que luego... Pues si no se hace, pues el problema que tiene lo tenemos con que hay una persona solamente en la Policía Municipal, pero bueno, es eso, la ley ha marcado estos criterios y ahí estamos. Somos partidarios de mantenerlo, no sé cómo veis, pero... Sí. Vale, pues lo mantenemos y lo votamos. Entonces, aldeko botoak, 6, kontrako botoak, 5, onartzen da, urrengoa... Subvención pro botero, lo que decíamos antes, sobre el tema de tener un botero para estos dos meses full time de lunes a domingo, hasta después de San Antolines, para colaborar o ayudar, aunque a estas personas también, los que lo están gestionando, también les iban a cobrar unas cifras simbólicas a los que lo utilicen, que eso también revertirá en las arcas municipales cuando se cobre. No sabemos cuánto, porque no sé cuántos habrán adherido, pero... La partida que poníamos era de 10.000. Marca toda duda, Bad. ¿Que va a repercutir lo que se recaude por cada viaje en las arcas municipales? Pero no está aprobada una tasa para ello, ¿no? No, lo que pasa es que ellos cobraban una cantidad a los que utilicen el bote durante el verano, la asociación. Entonces nos revertirá y no hay tasa, ¿no? Mira bien eso, porque... Lo que está diciendo Isaias es muy simple y es
que defendemos la misma postura que hemos defendido en la legislatura anterior. Es un servicio que a nosotros nos genera muchas dudas en cuanto a la responsabilidad subsidiaria que pueda tener el mismo ayuntamiento con respecto al mismo. Ya se planteó esto a la asociación anteriormente y creemos que la línea de defensa de un servicio que consideramos muy útil y muy necesario tiene que ser otra. Insistir ante el Gobierno vasco, ante la Dirección de Puertos, en que se ofrezca este servicio. Creemos que esa es la línea. ¿Por qué? Porque la propia asociación nos genera una serie de dudas. ¿Dónde se encuadra? Culturales, deportivas, sociales. Ese es un mal menor que es fácil de resolver. ¿Qué tipo de contratos se hacen a esas personas y qué responsabilidad podemos tener nosotros con ellas? ¿En qué régimen se les contrata? Eso es una cosa que desconocemos por completo. Nosotros sí. Estupendo, no lo conocemos y es una cosa que vamos a someter y consideramos vale. Que tenemos responsabilidad en el voto que emitamos. Tenemos pendiente de justificar una subvención anterior que ya se le reclamó a la asociación. Y luego, como he dicho, la responsabilidad subsidiaria del ayuntamiento porque, entre otras cosas, no sabemos, igual Íñigo nos lo puede aclarar, dónde fondea la embarcación. El servicio botero en sí, lo que se pensó con la propia asociación PROA es que los socios de PROA paguen una cuantía de 20 euros por el servicio durante todo el verano y los no socios 50. Viajes individuales es 1,50 € y luego el bote atraca en uno de los pantalanes que está libre en la Arsena del puerto. Esa precisamente es la duda que nos genera, que atraque en uno de los pantalanes de la dársena al puerto y qué matrícula utiliza el propio barco. Eso es lo que no conocemos. El barco tiene matrícula, tiene seguro y el pantalón que está libre está matrícula concedido. Matrícula séptima, sexta, quinta, cuarta. Está concedido por EKP y el bote tiene matrícula, no estoy seguro ahora, no te sé decir, pero pues, séptima seguro. O sea que si no, pues será quinta. Que es el que esa es la duda que tenemos y nos gustaría que se aclare. Vale. Y otro dato nuevo que acabas de aportar, que es EKP quien aporta el barco. No, el bote es de proa. EKP ha permitido que se amarre en una de las plazas que está libre en la dársena del puerto. Nosotros íbamos a proponer que se haga una solicitud a la Dirección de Puertos para que aclare o por lo menos regularice la situación de esa embarcación en caso de que amarre en un pantalán en concesión, en régimen de concesión, que consideramos que sería del todo irregular y que se le pueda dar un pantalán acorde o ajustado a la legalidad a una embarcación que esté destinada a este tipo de servicios, que a día de hoy desconocemos. Por eso hablamos de si subvencionando este servicio en concreto estamos vamos a tener algún tipo de responsabilidad subsidiaria en cualquiera de las situaciones, casos que se puedan dar. En principio no tiene por qué haber. El puesto de amarre, igual que tiene la Cruz Roja para la época de verano, pues en este caso el bote del botero tiene otra plaza de amarre. Sí, pero la Cruz Roja tendrá un pantalán destinado que no está concedido en régimen de concesión. Es que donde está el botero tampoco está concedido en régimen de concesión. Eso es lo que es que antes nos has dicho que sí. Eso es lo que te he entendido, perdona, ¿eh? Sí. Yo te he entendido y tampoco conocemos qué tipo de matrícula utiliza el barco, si es acorde al servicio, qué. Y esas son cosas que creo que tenemos que tener muy en cuenta. No es que estemos metiéndole un misil a la línea de flotación del servicio, sino que es lo que nos generó nuestras dudas en 2015. Ba, orduan bozkatuko dugu, aldeko botoak. Perdón. Aipatu da justifikazio baten zain geundela. Aurreko urte baten justifikazioa egin behar zutela. Hori da, elkarteak egin behar zuen justifikatu jasotako subentzioa. Bai, bai, hori noski. Eginda dago? Bai. Ez dago horren berririk, horregatik. Bai, bai, justifikatu egin dute. Bai. Bai, está. Eta sal, aurkeztu ditu. Sí, tenemos, bai. David, el bote está en lista séptima. En lista séptima está el bote matriculado. Y está a nombre de PROA, sí. De recreo, sí. Es recreo, pero sí. No sé si está permitido el transporte de pasajeros siempre y cuando se respete el despacho de la embarcación.
cobrando una tasa, bajo un servicio, está en un régimen muy concreto. Yo, sinceramente, te digo que creo que habría que buscarle, en caso de ser necesaria, una solución a este aspecto, tanto al amarre donde pueda estar ubicada esa embarcación, que dices que ICAP lo ha concedido, lo cual nos alegramos, pero no conocemos dicho acuerdo, en caso de haberlo, y segundo, séptima, sí, séptima es una matrícula correspondiente a este tipo de servicios, que no es un servicio común ni corriente. En relación a esto, me hacía una postilla, Arancha, que creo que es importante. Si no tienes inconveniente, lo comentas tú, por favor, Arancha. Sí. A ver, antes habéis comentado en relación a los ingresos, creo, Imanol, que luego revierten al ayuntamiento, ¿no? Ingresos como tal no pueden revertir porque no hay una tasa aprobada. Entonces, cuando justifiquen la subvención, eso es. Tendrán, si hay más ingresos que gastos, tendrán que devolver la subvención proporcionalmente a eso es. Eso es. Eso es lo que pide sobre la cuestión más de cara a la posibilidad, a la posible responsabilidad parte de su sede, como están ya hablando. Desde el Gobierno Vasco, la consulta necesaria para intentar arreglar estos asuntos, que seguro que tienen solución. Yo, por apuntar un momento, para este servicio, el motivo principal por el que hemos optado para instalarlo es por la demanda social que ha tenido. Ha tenido una demanda social importante. Como bien sabéis, hay un caos importante en la ría en cuanto a atraques, en cuanto a cómo se accede a los atraques, y dando una respuesta a la demanda que ha tenido, pues le hemos optado por recuperarlo, recuperar este servicio, ¿no?, que se ha dado ya hace varios años. Claro, sí, es que lo que nos genera dura. A ver, hasta ahora, según el procedimiento de otorgar subvenciones, hay culturales, deportivas y sociales. A nosotras lo primero es que nos sorprende que no hayamos visto un proyecto para que luego se le pueda otorgar una subvención. Es decir, en el registro, esta asociación en concreto no ha dicho nuestro proyecto deportivo, cultural, social, de transporte, no sé cómo calificarlo, consta de los chavales y chavalas llevarán salvavidas, la tasa luego va a repercutir en la compra de un bote mejor. No, desconocemos. O sea, las preguntas vienen por ahí. Y luego, lo que ya generaba duda anteriormente, que es la manera en la que se ha contratado a los boteros, porque entiendo que hay tres para cubrir todo ese servicio, esa demanda, también es una incógnita. Entonces, aparte de las cuestiones técnicas que habéis dicho en cuanto a EKP, puertos, las competencias, responsabilidad subsidiaria, nos gustaría que en adelante Alcaldía nos explicara cómo es este servicio, porque hemos sabido que el cartel ya está puesto y ya está con el logotipo del Ayuntamiento y no hemos sabido en base a qué se le ha decidido otorgarse. Además, eso, como digo, transferencia, capítulo 4, no es que el Ayuntamiento asuma como tal un servicio nuevo de transporte por la demanda, cosa que a lo mejor habría que estudiarlo, sino que se le hace una transferencia directa, una subvención. A ver, Íñigo te ha explicado y te puede explicar los detalles de cómo se ha hecho en este caso. Íñigo, ¿sí te parece? Sí, al fin y al cabo, yo me reitero en lo que he dicho, la demanda era muy grande. Hemos optado nada más entrar a esta corporación por estar con la asociación PROA, que es la que prestaba anteriormente el servicio, y básicamente la única opción que había para sacar adelante este servicio era pues con una subvención por parte del Ayuntamiento. ¿Qué pretendemos con el cobro de estas cuantías? Pues que recuperar parte de la subvención que hemos otorgado. O sea que... Barca tu galdera, Elisabete. Gaur boskatzen, gaur gabizena boskatzen alde batetik da, aldaketa bat, ez? Hau da, aurrekontuaren edo kasu honetan partida baten aldaketa. Eta ez horren atzean dagozan implikazio juridiko eta teknikoak horiek bai solventatu beharko direz, eta horretarako komisioak eratuko direz eta batzordeak, baino gaur boskatzen dana da gizarteak eskatutako zerbitzu horren alde
kreditua jartzen dugun edo aldatzen dugun, eta gero, egongo direz beste aldaketa batzuk, bai legalki eta subentzioen ondoren laguntzen, diru laguntzen inguruko, ba, detaile teknikoriek komisioak eta batzordak egongo direz hori lantzeko. Baina gaurkoa, ulertzen dena da, alde batetik, izingo dena honen bozkak, eta ez, ba, plegu tekniko guzti horien aldaketak. Bai, pues konforme ados nago esandakoarekin, ordun bozkatuko dugu aldeko botoak, 6 kontrako botoak, 5 onartzen da. Hurrengoa. Aipamenik, ez? Bai, guk ezetz bozkatuko dugu, orain arte mantenduko jarrera mantenduko dugulako. Bale, orduan bozkatuko dugu aldeko botoak, 6 boto, osea aldeko boto, eta ezesko botoak, 5 ezeskoak. Onartzen da. Punto número 11, ¿cuántos? Instalación de cámaras de seguridad del municipio. Aipamenik, ez? Bai. Hartu dugun atxedenean, Emanolek eman digu aurrekontua, pasaen aurrekontuetako edo aurrekontuetan aurkeztutako aurrekontua, hori da, 16.000 eurokoa da guk aurkeztu genuena azaldu dudanagatik, eta hemen ikusten dugu proposamena ezberdina dela. Ez dator bat guk proposatutakoarekin, beraz ez dugu proiektua ezagutzen, eta ez dugu, uste dugu proiektu makal bat dala, eta behintzat, zuk esaten duzula ezetz, bozkatu besterik ez dela egin behar, baina hori trampa hutsa da. Zelan bozkatuko dugu, atzean dagoena ezagutzen ez badugu. Ezke hori ezinezkoa da. Eta ulertzen dut, batzorde batean esan behar dala zer dagoen eta zerrez, baina ezke ez da batzorderik egon, beraz azalpenak behar ditugu, erresponsabilitate bat daukagulako. Guztizadoz, baino egia esan, dirua eta alde batetik arlo juridikoa lotzea bozkaketa berberean, bere, trampa hutsa da. Guztiz beharrezkoa. Ez dugu bozkatuko zorakeri bat, eta errespetu osoz esaten dutzut, atzean zer dagoen jakin ez badakigu. Gauzatxo bat, guk azaldu dugu, naiz eta, bueno, zuentzat igual, eta legitimoa da, igual zuentzat, pues ez da esplikazio osorik edo no satisfezo por completo la explicación, o en virtud de esa discrepancia que encontráis, pues emitiréis el voto que corresponda. Es que vale. La discrepancia es que no conocemos el proyecto, ya. O sea, no sabemos exactamente a qué se refiere. Bueno, a nosotros en la medida en que nos ha venido solicitado y justificado también por la Jefatura de la Policía Local, lo vamos a someter a votación, si os parece. Aldeko botoak, 6 aldeko botoak, kontrako botoak, 5 onartzen da. Eta azkena izango da mikrofilm, ezta? Bueno, bozkatuko dugu zuzenean ordun, aldeko botoak, 11 aldeko botoak. Eta holan, amaituko genuke espediente honekin, ezta? Bale, pues eskerrik asko, bai? Ez, beste barik, puntualizatzeko Imanolek esan duenaren arira, eskertuko genuke guk egindako zirriborrua kontutan hartzea, ez da beharrezkoa pleno honetan izatea, argi dago, baina bai landua izatea era batera edo bestera. Antes habéis empezado el pleno diciendo que el consenso se puede lograr de muchas maneras, nos gustaría que en temas de modificaciones de créditos y así, que tenemos ideas y tenemos propuestas, contarais con nuestras ideas, y la primera es que se tuviera en cuenta la que hemos metido por registro, si no recuerdo mal, el lunes, el martes, para poder trabajarla pues en un futuro. Y no tenemos inconveniente, y sea, y hablando de tiempos también, convendrás conmigo en que la vuestra era bastante profusa para tratarla con la premura de tiempo que hemos tenido, por lo que veo, en los dos grupos, porque creo que los dos grupos hemos tenido intención de tratarla, pero ya con los tiempos muy, 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 muy encima. Pero no obstante, recogemos la propuesta. Con un apunte, todo estaba tratado en el presupuesto prorrogado, a excepción de la obra de Chipío Bidea. Vale, va. Pues es que recasco Arantxa, igual ya el gure aldetik, nahiko da. Bai.
Jarraituko dugu orduan 14. puntuarekin, ratificar el decreto número 377/2019, barkatu, de 24 de junio, por el que se acuerda la personación en el procedimiento 228/2019, letra P mayúscula, sobre acción declarativa de dominio. Bueno, como sabéis y estáis ilustrados sobre ello, se ha producido la entrada en este ayuntamiento de una reclamación que está numerada con el número de procedimiento ordinario que aquí se indica, y aunque ya estamos personados, se trataría de ratificar el decreto de personación, ¿sí? Vale, pues… Markatu, eta azken hitz esango da, guk udal gobernuari eskerrak eman nahi dizkiogu guk planteatutakoa ontzat hartzeagatik, hau da, pasaden ostiralean mantendu gendun bileran, hartu zen duten konpromisoa guk aurkeztuko genuen dokumentua diputazioko aholkularitza juridikoei bidaltzeko. Queremos dar las gracias al equipo de gobierno porque tras la reunión que mantuvimos el pasado viernes acerca de este futuro juicio, os planteamos que el texto que íbamos a entregar y que pensábamos que se puede utilizar para la defensa de esta causa, fuera enviado a los servicios jurídicos de Diputación, y os agradecemos que lo hayáis hecho. Ya os dijimos en la reunión que nosotros no íbamos a prejuzgar lo que en ese dossier hubiera o no hubiera, pero que desde luego si en algo podía aportar a quien lleve la dirección letrada, así se haría y así se ha hecho en el plazo que solicitabais además. Vale, va, eskerrik asko orduan, ya, geratuko da azken, bai? Ai, ez gara boskatu, bai, egia da, dekretua, ratifikar, bai, orduan, boskatu behar dugu 14. puntua, ratifikar el decreto anteriormente mencionado, aldeko botoak, 11 boto, orduan, onartzen da, por unanimidad, eta, bai, momentu honetan ya, 15. puntua, dar cuenta de los decretos dictados desde el último pleno, que serían desde el 254, que se dictó el 17 de mayo, hasta el 423/2019, de 12 de julio. Dación de cuenta de los decretos. ¿Epamenik? Es. Ba, urdun, gauzatxo bat pleno amaitzeko, eskerrak eman behar ditut. Quiero agradecer, ya sé que no hay algo sin preguntas, pero sí quiero agradecer, por un lado, a la brigada la ayuda que nos ha prestado en todo momento para cuando una, y vosotros también ya lo habéis experimentado, se entra a una corporación y hay que gestionar las fiestas, aunque el equipo saliente pueda dejar en parte cuestiones pues ya perfiladas, pues se ha agradecido y mucho la atención y la amabilidad que con nosotros ha tenido la brigada y también las comisiones de fiestas, digo comisiones en plural porque hay una y ahí luego están las de los barrios, y luego también quería agradecer al personal del ayuntamiento, bueno, la ayuda que nos está prestando en estos primeros pasos en los que seguramente nosotros estaremos cometiendo más torpezas que aciertos. Así que eskerrik asko, eta honekin amaitutzat emango dugu plenoa. Gero arte.